Buenos días a los presentes. Habemos, bueno, cuatro participantes contando al instituto. Eh, por favor, eh, esperemos tres minuticos, ¿sí? a ver quién más se incorpora e inicio la presentación. Listo. Ok, bienvenidos a todos, buenos días a esta clase número cuatro. Eh, estamos en el módulo o asignatura o, sí, la, la manera como lo, lo llamen de mejor manera, más práctico de estadística. Eh, hemos abordado, haciendo un breve repaso, sí, eh, en la clase uno, una introducción y definición de conceptos. Eh, la clase 2 trabajamos algunas medidas de, de tendencia central ¿sí? para datos agrupados. En la clase 3 se trabajó esas medidas de tendencia central, pero para datos, perdón, la clase 2 fue para datos no agrupados y la clase 3 para datos agrupados y se revisaron algunos conceptos de medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, recordemos que lo que nos indican es qué tan separadas, qué tan homogéneas o heterogéneas o heterogéneos son los datos que estamos trabajando. Yo puedo calcular la media de tendencia central, me indican el comportamiento alrededor de una muestra, una población, entre las medidas de, tende de, de tendencia central que en, a quien tenemos, media o promedio. La mediana y la moda. El promedio, pues me indica a mí un valor donde más o menos alrededor de qué datos se centran ellos, ¿cierto? La mediana, el mismo nombre lo indica, es el valor de en medio de estos datos. Solo se puede calcular para variables numéricas. Estas medidas de tendencia central solo se pueden hallar para variables numéricas. Eh, salvo la moda. La moda, si me, a mí me representa o a la persona que esté haciendo el respectivo estudio, el valor que más se repite en un estudio está en con una aplicación de conceptos y demás. Luego tenemos nosotros, bueno, esos esas medidas de tendencia central, recordemos, las analizamos para datos no agrupados, que se hacen de manera pues práctica, sencilla, y luego para datos agrupados, que no quiere decir que se complique más, sino que ya son tablas de frecuencia con ciertos intervalos que se determinan, que se calculan mm y de pronto alargan un poco más la fórmula o el proceso. Bien, pero no solo tenemos estas medidas de tendencia central, hay unas medidas de dispersión, como lo mencionaba al principio. Estas medidas de dispersión nos indican qué tan separados están estos datos, qué tan separadas están las medidas que nosotros tenemos en una tabla. Si sí, es el ejemplo que daba yo con la edad, si estoy ofertando un producto, eh, debo saber el público objetivo, no puedo ofertar de pronto un producto preguntándole a adolescentes desde los 15 años hasta los 65, hay una variación de edad bastante grande, bastante amplia. ¿Qué pretendo yo con este estudio estadístico? Entonces aquí vamos, como la mayoría de, de las ciencias aplicadas, de las diferentes ramas de estudio, de aprendizaje, que todo es depende de, depende de lo que yo quiera, voy a hacer algo. Entre las medidas de dispersión más básicas, ¿qué tenemos nosotros? Eh, primero definamos acá, las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. Estas primeras tres diapositivas las teníamos de la clase pasada, simplemente es una introducción de nuevo, ¿cierto? Para retomar. Eh, y veíamos lo más básico, que fue lo que trabajamos nosotros, el rango. Les decía que el rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra. Estadística, o sea, en estadística, estamos hablando de estadística. Su fórmula es, me dicen que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Y ya, eso es. O sea, ¿qué tan amplio es el valor máximo? Entonces, si estoy en un estudio estadístico con la edad y agrupé la edad de ciertas personas en X estudio y el valor máximo hay una persona de 70 años y la otra tiene 20, el rango pues será la diferencia entre estos. 70 menos 20, 50, ¿cierto? No hay ningún inconveniente con ello. Eh, por acá. Sí, Yo tengo entonces, eh, quiero calcular el rango por acá, eh, R, ¿cierto? y la edad máxima de una persona son 70 años, ok, menos la edad mínima, supongamos de alguien es 20, ese rango pues va a ser igual a qué? Ese rango va a ser igual, 70 menos 20, 50, ojo, y la medida, si estamos trabajando ejemplo con edad en años, pues debo dar que el rango son 50, Ah, listo, o sea, la media, la media siempre, siempre indicar qué es, porque dice 50, pero 50 qué, nos, ubiquemos a la persona que está leyendo ese estudio. Si por acá de pronto tengo otro valor, eh, rango, y entonces estoy trabajando con medidas de, de peso en kilogramos, eh, pero ya no una variable discreta, sino continua, entonces tengo por allá que el valor máximo es, qué sé yo, eh, 93.8 kilos, ¿sí?, 93.8 kilos. Y el valor mínimo, entonces digamos que pesaron a alguien de 67.2. Listo. Y entonces, ¿cuál será esa media? Ahí lo encerré entre paréntesis. Que había hecho una líneacita, entonces. Pues hago la diferencia. 93.8 menos 67.2. Yo tengo que el rango va a ser en este caso 26.6. Y como estoy trabajando con kilogramos, entonces, kilogramos, listo. Ahí podríamos nosotros hacer una infinidad de ejemplos. Todos los que querramos siempre, recuerden que valor máximo y mínimo, entonces, dos solo con variables numéricas, variables cuantitativas. No puedo yo ir y hacer esto con variables cualitativas. No tiene sentido ni manera de hacerlo. ¿Cuáles son las variables cualitativas? Recordemos que son cualidades, características. Entonces no tiene sentido yo venir y calcular el rango cuando estoy tomando en cuenta el color de ojos en un colegio a un estudio que le puse a aplicar a los niños. O el helado favorito o la película favorita no tiene esto. Sentido alguno. Acá podemos trabajar con edad, con peso, número de hermanos, ¿sí? Pues yo puedo tener acá el número de hermanos. Por ejemplo, un rango. Y en una encuesta, en un colegio, los niños entonces, o en una universidad, y el máximo hermanos, siete. Y el mínimo de hermanos, cero, hijo único. Entonces en este caso el rango será siete. ¿Siete qué? Estamos trabajando con siete hermanos. sí. Pero mire que son variables cuantitativas. Listo. Pueden traer ustedes entonces un ejemplo, velocidad máxima de vehículos, eh, número de pasajeros en cada ejemplo, los si que estamos en conjunto una buceta, eh, bueno, a nivel nacional, un bus en Bogotá de pronto el rango entre la, la cantidad de pasajeros Transmilenio, en Medellín en metro, en Bucaramanga hablarán de metrocable, metrolínea, en Cali hablarán del mío. Entonces ese es el rango, es la, la medida de dispersión más básica que nosotros tenemos. Y ya la estábamos calculando sin querer, Sí, sin querer, o sea que era una medida de inspección cuando hacemos las tablas de frecuencia para los datos agrupados. Ya en un momento, después de esto, revisamos el taller 3 para ver qué dudas quedaron, lo revisen, quienes de pronto quedaron ahí con, con un tema que no esté muy claro, listo. Eh, les recuerdo que se va, dijeron que estadística eh, no son cuatro, sino cinco clases. Entonces van a ser pues cinco talleres. Ya estoy revisando, no he subido notas, pero estoy revisando, calificando. Eh, por ahí algunos, algunas estudiantes, porque fueron unas chicas, me indicaron que la plataforma no les permitió subir el Excel y me lo enviaron a través de WhatsApp, pero la plataforma sí le permitió a otros. Entonces por favor para que todos carguen en la plataforma los documentos, en este caso los archivos de Excel quienes han presentado excusa y demás, listo, se les recibirá con la misma nota. Pero quienes no, por favor, eh, indiquen, pregunten, hay gente que no ha subido ningún trabajo y no se ha reportado, no ha indicado, no he comprendido el tema, profesor, no he revisado, no me ha quedado tiempo y demás. Entonces, eh, ya, pues, la nota la sabrán, ya tendré que hablar, pues, directamente, eh, sí, con las directivas del... Del, del instituto, a ver qué medidas se toman ahí respecto a las notas, gente que, estudiantes, perdón, que presentan sin excusa alguna. Entonces, pues este es el rango, ¿sí? Tenemos ahí. Ahora, pasamos nosotros a algo que se denomina varianza. Pero miren que acá digo varianza y al lado dice algo que dice población. ¿Por qué? Vamos a leer la definición. Que, pues la clase pasada se vio finalizando la clase, la última hora, y no quedó. Eh, por acá me escriben, buenos días, yo envío el taller. Ok, listo, sí, el taller 3 aún está abierto, sin embargo, ahora antes de, de iniciar este tema, esta fórmula, eh, le pegamos una revisada de ese taller 3 para que aclaren dudas. Esa es la idea, les dejo, ustedes miran, aclaro ciertas dudas, los que alcancen a corregir, corrigen y demás. La idea es que, que aprendamos, que aprendamos y hagamos pues, las cosas bien hechas. Varianza. Eh, entonces, eh, leamos esta definición. Dice: la varianza es una medida de dispersión. ¿Cierto? O sea, qué tan separados están los datos. Que representa la variabilidad de una serie de, de datos respecto a su media. O sea, es decir, nosotros tenemos la media o el promedio, que es como el dato principal, la media de tendencia central, en torno a él gira. ¿Qué tan dispersos? están estos datos respecto a la media por eso aquí la fórmula se relaciona dice una sumatoria desde el primer valor de la x y que en este caso x y es es el promedio entre el valor máximo y el valor mínimo cierto la marca de clase que llamamos que ya la vamos a revisar nuevamente por temas de, de práctica de teoría se nos puede estar olvidando, menos el, la medio promedio elevado al cuadrado por la frecuencia, la cantidad de veces que se repiten sobre el total de datos. Miren que están involucrando, están involucrando acá, están involucrando el promedio, la media. ¿sí? Se está involucrando. O sea, respecto a él, ¿qué tan alejados están los datos? ¿Sí? Y se representa con este símbolo, la varianza está representada con este símbolo, que es la letra del alfabeto griego llamada sigma. Sigma. ¿Sí? Eh, la pronunciación, la letra es la letra sigma. ¿Listo? Sigma minúscula. Porque sigma mayúscula es este símbolo acá que usamos para sumatoria. Sigma. Miren que acá lo tenemos elevado al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué representará esto al cuadrado? Ya, ya vemos más adelante que hay otra medida que se llama desviación y esta desviación es la raíz de este término listo pero ya entonces varianza para población es con esta fórmula ¿Sí? ya pues vamos a resolver unos ejercicios para ver cómo se aplica porque ahí la fórmula sí muy bonita muy chévere muy elegante pero ajá cómo la aplicamos qué utilidad tiene listo hasta el momento pues creo que la teoría va bien puede estar un poco confusa pero pues en realidad no hemos aplicado nada de lo que estamos explicando ahora tenemos ahora la misma varianza. Miremos que acá la definición. Variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Variabilidad respecto. Ah, ok, pero tenemos una que es para población. Y otra que es para la muestra. ¿Qué cambia? ¿Qué determina? Bueno, ya cuando se apliquen diferentes estudios, uno determina si está trabajando con una población con una muestra, de momento traigo, o sea les propongo dos ejercicios que vamos a resolver ahora les compartiré Excel y uno lo vamos a trabajar como una población y el otro lo vamos a trabajar como una muestra miremos acá la variación, miremos acá la fórmula sigma cuadrado por aquí tenemos, ah ok aquí cambiamos fue el símbolo, ya no es sigma sino una S, el alfabeto latino ¿Cierto? La letra S. Pero miremos que acá viene una sumatoria desde 1 hasta n. Acá también. x sub i menos la media. Ok, x sub i menos la media al cuadrado por f. También. Y todo esto sobre n, en el caso de la población, pero en el caso de la muestra, ah, ok, sobre n menos 1. Es la definición que han dado los autores a través de diversos estudios. Ya está estandarizado, se maneja de esa manera. No nos preocupemos ahora ¿Cómo elijo que es una población, una muestra? No. Cuando se hace el respectivo estudio se determina. De momento, pues les voy a indicar cuál es población y cuál trabajar como muestra. Simplemente por, por practicar, por agarrar. Eso tenemos la varianza. Son dos formulitas. Ya no se preocupen ahora de pronto los que están escribiendo en apuntarla, ya la miraremos, ¿cierto? Y ahora les decía que por qué está elevada al cuadrado. Pues acá al lado tenemos nosotros algo que se llama ¿sí? la desviación estándar. Es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media. ¿Sí? Su cálculo es exactamente el mismo que la varianza, pero realizando la raíz cuadrada de su resultado. O sea, en el caso de una población, calculamos lo anterior y ¿qué hago? Le saco la raíz y sigue siendo con la letra sigma. Y en el caso de una muestra, le saco la raíz y sigue siendo con la letra S. ¿Listo? Eh, en, las, en las diapositivas de la clase 3 eh, hubo un error y esta definición está bien, pero la fórmula se me había ido mal, ahora en, en plataforma corrijo, para los que pronto descargaron la diapositiva número 3 y revisamos eso ok, ya teniendo la fórmula, pues vamos a, a Excel y, y resolvemos esos ejercicios, listo, pero primero quiero que revisemos algo del taller 3, antes de antes de continuar listo, vamos a revisar algo del taller 3 tomemos este primer espacio eh, para revisar algo, ya les comparto de nuevo pantalla. Eh, talleres. Taller 1, taller 2. Taller 3. Ok. Voy a compartirles. Zoom. Taller número 3. Ok. Listo. Tenemos aquí el taller número 3. Vamos a revisar rápidamente antes de continuar. Entonces dice taller semanal, día número 3, ya no es de 4, sino de 5. Eh, con fecha se envió el 5 de febrero. Eh, asignatura estadística, programa no le pongo porque hay de diferentes programas en formación acá. Entonces, uno es auxiliar administrativo, otro es auxiliar contable. Eh, acá vamos a trabajar con medidas de tendencia central en datos agrupados y medidas de dispersión en datos agrupados y no agrupados. Eh, analiza las medidas de tendencia central en datos agrupados con herramientas ofimáticas. Ahora, las indicaciones resuelven de un documento de Excel, eh, como lo hemos venido haciendo, cada punto en una hoja del libro de Excel, o sea, el orden, el orden que mantenemos ahí. Eh, realizar una portada sencilla con presentación del trabajo. Entonces, o sea, presentarse ahí en una hojita, hacer como una portadita, nombre completo, programa, fecha y demás. La entrega será máxima el domingo 11 de febrero a las 13 horas, o sea, a la una de la tarde. O sea, el día de mañana está abierta la plataforma. Eh, acá la notica que siempre les dejo: si tiene algún inconveniente con la entrega, por favor comuníquese e informe con anterioridad. Trabajo luego la fecha indicada, no tendrá calificación. Pues ahí hemos ido flexibilizando un poco, pero sí les agradezco esa, esa responsabilidad de que al menos eh, indiquen si tuvieron algún inconveniente, no pude entregar por X o Y motivo. Nadie está exento de eh, algún accidente, algún inconveniente personal, familiar, una calamidad familiar. Y consistía en que Les entregué estos 50 datos de la edad de persona. Este ejercicio lo hemos trabajado en clase. Se trabajó, los que pudieron revisar el video ahí se trabajó. Tenemos 50 datos, sí, edades en años, 38, 15, 10. ¿qué me indica en Excel? hay media, mediana y moda, procese como datos agrupados. ¿Cierto? O sea, debo armar la tablita de frecuencias. Y determinar eh, la media, que es el promedio, la mediana y la moda. Recuerden que son tres formulitas diferentes, donde debo definir yo el límite inferior, el límite superior, eh, vamos a hallar la marca de clase, la frecuencia. Listo, esas formulitas que tenemos nosotros que les había presentado. El punto dos, eh, consulta diferencias y similitudes entre diagramas de barra y e histogramas. Recordemos que habíamos graficado estos. Y se les indicaba que en el caso de datos agrupados, lo mejor era trabajar con histogramas, mientras que para datos no agrupados o para datos cualitativos, lo mejor son los diagramas de barra, pero pues esto hace parte de la consulta que cada uno va a realizar. Eh, grafique los datos como corresponde en el ejercicio y según la consulta, entonces allá pues ustedes habrán determinado si lo mejor es con diagrama de barras. O, o histograma, listo. Ahí cada quien, pues en su consulta que realizó, pero ya les estoy diciendo, cuando es con datos agrupados, lo mejor es trabajar con histogramas. Eh, cuatro, consulte las siguientes medidas de dispersión. Entonces, lo que estoy yo eh, explicándoles ahora, rango, varianza, desviación estándar desviación típica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? ¿Son lo mismo? Eh, ¿Similitudes? ¿Diferencias? ¿Listo? Igual pues lo estamos aclarando hoy nuevamente. Entonces, en las competencias, pues se pretende que ustedes apropien los, los, conocimientos, los conceptos estadísticos necesarios. Ah, eh, realicen este procesamiento de datos agrupados en herramientas tecnológicas. Y como siempre, pues acá una pequeña introducción de, de donde tomé, de un libro. Y acá... Eh, eh, un enlace a YouTube que prácticamente guiándose con ese con ese canal bueno ustedes pueden o pudieron o podían resolver ese ese taller y aún digo pueden porque están a tiempo los que de pronto no lo han realizado la, la idea es que lo entreguen y se les pueda calificar correctamente listo eh, los que están presentes dudas respecto a ese taller 3 antes de continuar con la temática de la clase de hoy, trabajemos la, la misma metodología de la clase pasada eh, dediquemos un espacio a resolver dudas del taller anterior, en este caso el taller 3 eh, hacemos un pequeño corte de unos 5 o 7 minutos continuamos con la temática de la clase y ahí sí pues normalmente entonces abro el espacio a los los presentes bueno, las presentes las presentes, eh, son puras Damas, las que hoy hoy en la, en la, en la clase. entonces escucho, leo el chat si tienen dudas respecto al taller 3 y aprovechemos de una vez para resolver esas dudas respectivas. No, ninguna de las presentes. Ok, listo. Sí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí. Ok, vamos a resolver entonces eh, lo, los ejercicios que tenemos planteados sobre las medidas de dispersión. Te voy a compartirlas aquí pantalla. Eh, tengo en Excel, ¿listo? Me parece pues como lo más práctico, lo más ordenado para trabajar. Sure. Ok, listo. Vamos a agrandar acá. Ok, listo. Entonces acá, pues como pueden observar, tenemos dos libros de Excel, perdón, eh, un libro de Excel con dos ejercicios. Voy a agrandar un poco la pantalla. Vamos ah, a tomarnos el tiempo necesario. Entonces, eh, me dan una, una tabla. Ya no vamos a armar la tabla. Simplemente la tabla eh, directamente vamos a, a procesarla. sí. Ya me están dando, pues son diferentes edades. Acá tengo las frecuencias. Eh, son 60 personas. Pues, es la edad de 60 personas eh, en años. Y entonces acá los límites pues ya se definieron, ya se calculó rango, se calculó el tamaño de los intervalos y demás. Entonces tenemos límite inferior 10, entonces de 10 a 15, acá mayor de 15 a 20, mayor de 20 a 25, mayor de 25 a 30, mayor de 30 a 35 y mayor de 35 a 40. Sí, tenemos eh, las edades, entonces límite inferior, límite superior. De acá, entre. ¿Qué es lo que quiere decir esta frecuencia? Recordemos que la hacíamos como F o F sub i, así como el esquema fácil, esta X o X sub i, que es la marca de clase, ¿cierto? Recordemos, marca de clase, esta de acá, X sub i, marca de clase. Entonces, entre 10 y 15 tenemos 5 personas, entre 15 y 20, 9 personas, entre 20 y 25, 12 personas, entre 25 y 30. Tenemos 15 personas. Entre 30 y 35 tenemos 11 personas. Entre 35 y 48 personas. Vamos a ver si acá la sumatoria correcta. ¿Cierto? Eh, 60. Listo. Sí. 60 personas que tenemos. Vamos a calcular ahora el resto de datos. Recordemos que la marca de clase era igual a... Este valor, o sea, el límite inferior más el límite superior, ¿cierto? Dividido entre dos, ¿sí? Y cada uno, pues hacemos lo mismo. Este valor más este otro valor dividido en dos. Recordemos acá, ¿cierto? Separar en paréntesis. Para que se realice correctamente. Miren cómo cambia. Acá ya puedo simplemente arrastrar los datos. O si quieren, lo hacen manualmente. Pero la idea es aprovechar estas herramientas, estas herramientas tecnológicas. Miren que acá se ajustó de una vez. Ya se había resaltado. Este valor más este segundo valor dividido en dos. Miren que ahí no hay problema si yo tomo primero la, el 35 y después el 40. Tomo el 40 y después el 35. Ahí es lo de menos. O sea, es una suma. El orden de los factores, pues no... Perdón, en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, en la suma tampoco. O sea, el orden de los sumandos no va a alterar ese resultado. ¿Listo? Tenemos la marca de clase. Sabemos que estamos trabajando edad. Bueno, pongámosle acá edad en años. Años. Ok, listo. Ahora, Ok, listo, tenemos 5, 9, 12, 15, 11, 8. Listo, ya está organizado. Ya los datos los tenemos así. Nos, pude, nos los entregaron en la tabla. ¿Cierto? Vamos a calcular por qué tengo yo, por qué tenemos esto acá. O sea, por qué fórmula es x por f, x menos, menos x barrita, que es la del promedio al cuadrado. Recordemos que estamos trabajando con medidas de desviación. Sí, o sea, medidas de desviación, no, perdón, medidas de dispersión se llaman en realidad. Y la fórmula que observamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Me dice acá, para la varianza en una población, me dice que es esto, la sumatoria de esto de acá. Ah, ok, entonces pues debo hallarlo primero para hacer la sumatoria, dividirlo en el total de datos y poder obtener, ¿cierto? Pues a hacer el proceso manual, pero aprovechemos estas herramientas tecnológicas como lo es Excel. Y vamos trabajando al respecto. Listo, trataré hoy de ser un poco más pausado con las explicaciones eh, para que quede lo más claro posible. Si consideran que voy corriendo nuevamente, como siempre les repito, eh, por favor, me interrumpen. Si ¿Sí? me dicen, profe, no entiendo, o sea, va muy rápido, explique de nuevo, no tengo problema, aprovechemos hoy ¿sí? para explicar y que quede claro. Sin embargo, pues yo les compartiré igual, queda el video grabado, les compartiré. Enlaces a YouTube, donde hay diferentes profesores explicando la misma temática. Es pues por eso, pues, no se afana. Ahora, listo, tenemos acá, ¿qué me está diciendo acá? X, ¿cierto? O sea, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Esta mire que ya no estamos escribiendo marca de clase ni frecuencia absoluta, sino que estamos usando la simbología que es X sub i, pues marca de clase, F sub I, frecuencia absoluta. Acá en este caso no es necesario la frecuencia absoluta acumulada, la porcentual, la relativa. Estas son necesarias cuando trabajamos con medidas de tendencia central, listo. Sin embargo, ahora después de calcular varianza podemos calcular esas medidas de tendencia central como para hacer un repaso de lo de lo que se vio en la clase anterior. Lo podemos hacer, claro, cómo no, no hay ningún problema. Entonces ahora las podemos calcular. ¿Qué me dice acá? Multipliqué la marca de clase con la frecuencia absoluta. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando. Multiplique la marca de clase por la frecuencia absoluta. Multiplique la marca de clase por la frecuencia absoluta. Multiplique. Miren que siempre pongo el igual, ¿sí? Para las personas que de pronto pues, van a ver videos apenas y demás, o, o se les se nos olvidó. Eh, vamos acá, marca de clase por frecuencia absoluta. Multiplica. acá no arrastré, no arrastré los datos, simplemente les estoy mostrando el proceso repetitivamente, acá o sea de nuevo como para irnos, que vayan familiarizando sí me han manifestado pues que han tenido ciertas dificultades con el Excel eh, es entendible, es entendible si no estamos acostumbrados pues lo estoy tratando de hacer pues como más pausado, más tranquila la explicación a, el día de hoy ¿sí? después de tener yo esto acá y calcular, ¿no? cierto, que me dice acá ok, 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 ok X, ¿cierto? X u Y, que es la, la que tengo, con el promedio, ¿sí? Difere, réstelo y sáquele el cuadrado, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero yo no he calculado el promedio acá, ¿cierto? Yo no tengo ningún promedio aún todavía. No he realizado yo ningún promedio aún. No he calculado ningún promedio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Pues calcular el respectivo promedio, ¿cierto? Deberíamos nosotros calcular el promedio. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Pues calculemos cuál es la fórmula del promedio. Que tenemos nosotros. Recordemos ahí en las diapositivas. pues el promedio está por acá. Mire la media. Vamos a subir esta formulita. Vamos a subirla por acá. Ok, ok. El promedio me dice que es lo siguiente. Ah, ok, ok, ok. Esto de acá. ¿Cierto? Mire, x subí por f subí. Me dice acá, este símbolo de sigma mayúscula es una sumatoria. O sea, Sume todo eso. Ok, listo. Voy a colocar por acá. Voy a combinar acá. Igual porque yo les comparto a ustedes esto. Simplemente les cambio los datos después. Total. Y con esa misma, pues ustedes se apoyan. Listo. Ok, necesito, me dice sumatoria de X por F. Ah, ok, ok, ok. O sea que necesito hacer la suma de todos estos datos. Yo obtengo un valor. No se asusten por el valor. No tiene nada que ver. Simplemente la sumatoria de, de esos productos que ya hicimos. Profe, pero es que yo no estoy listo. Entonces hágalo, hágalo manualmente. Entonces, igual, entonces usted tiene este valor más este otro, ¿cierto? Como lo hacemos en calculadora de pronto a mano, para comprobar, usted no le tiene confianza al Excel, no le tiene confianza a la herramienta, dudó si, me, si introdujo bien la fórmula, si la realizó correctamente, simplemente pues va a comprobar usted en la calculadora y debería dar el mismo resultado. 1560, ¿cierto? Si tienen la calculadora manual ahí pueden ir probando, ¿sí? No hay ningún problema. Ahora, ¿qué me está diciendo eso a mí? Ok, ok. Pero necesito calcular primero esa media, ¿cierto? O sea, ese promedio, ese promedio. Ok, ese promedio, vamos a calcularlo acá, vamos a poner por acá, entonces media, vamos a poner promedio para que se identifique más, ese promedio, ¿cierto? Es igual a esta sumatoria, entonces vamos a traer acá, ok, es igual a este 1560, ¿cierto? Que en este caso está en la celda E9. Recordemos que Excel se, sí, hagan, hagan, hagan cuenta y visualicen como si fuesen calles y avenidas. Entonces son columnas y filas. Entonces pues tengo la columna E en la fila 9, ¿cierto? En la fila 9, ¿cierto? Columna E, fila 9. Pero este es E9, ¿listo? E9. ¿cierto? Ya hice la sumatoria. ¿Dividido en quién? En el total. ¿Cuál es el total de datos? En este caso es 60, que está en la celda D9, enter 26. En este caso el promedio es 26. ¿sí? Si quieren, lo resaltamos sombreamos, ¿cierto? Vamos, ok, acá todos los bordes, ok, listo, y borde exterior, vamos bueno, para que resalte un poquito más y vamos a sombrearlo un poquito, ok, listo, 26, ok, promedio, promedio, media, como ustedes quieran, listo, ahí, pero el valor es media, como, en los libros es como media, listo, profesor, pero es que, listo, compruébelo entonces, Háganlo en acá, usted dice, ok, 1560 dividido en 60. Debe darle 26, listo. Ahí, 26. Lo esto me estoy guiando de otro profe. ¿Cierto? Ya tenía los resultados. Igual estoy corroborando yo, resolviendo acá. Pueden corroborar ustedes la tablita. Pueden revisar. ¿Sí? Ahí llegan. Ok, ok. Ahora esta tabla, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, ok, listo. Esta marca de clase, ¿cierto? Réstela con la media y la al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿cierto? Miren ese proceso tan largo para hallar la varianza. Entonces, acá es donde yo les digo que debemos hacer uso y apoyo de las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Eso pasa como en el tema de la contabilidad, cuando están llevando allá los libros contables, en el debe, en el haber. Y manualmente, de pronto, ese, pro ese proceso, aunque sea sencillo, se vuelve complicado por lo extenso que es. Suma aquí, resegue, Y ante el mínimo error humano, por pues muy pequeño que sea este error humano, ya se me escuadran las cuentas y no va a cuadrar. Lo mismo pasa acá, ya ante el mínimo error humano, un decimal que se me escape, eh, de pronto usted en vez de 357,5 puso 35,75, ya le va a cambiar todo el proceso. Ya no le va a dar el valor que es. Entonces acá yo digo, ok. Hagamos uso de las herramientas tecnológicas. ¿Que se puede hacer a mano? Sí, claro. Y anteriormente, pues que no estaban estas herramientas tecnológicas, pues tocaba a mano y era más cuidadoso. Pero si tenemos uso de estas herramientas, pues usémoslo. Apoyémonos y saquémosle el máximo provecho. Esa es la invitación. No veamos, y todas las clases creo que lo, creo que lo he repetido, no veamos a Excel como un enemigo, no. Apropiémonos. Recordemos, pues, la compañera, la intervención que hizo la clase pasada, que en unas, unas prácticas creo que debe hacer uso del, del Excel. Entonces, ahí es una herramienta bastante buena. Bueno, ahí hay trabajos que definitivamente eh, exigen uso a medio o avanzado de Excel. Entonces, uy, ¿cómo así? Sí, al menos saber defenderse con las fórmulas. Listo. Ya me están diciendo acá, listo. ¿Qué voy a hacer? Esta marca de clase. ¿Cierto? Vamos a ponerla primero en, entre paréntesis para el tema de Esta marca de clase, Reste la de la media que ya calculamos, pero como todas se van a, la media es la misma, ¿cierto? Para todo el ejercicio, pues vamos a fijar esa celda, ¿cierto? O sea, acá sabemos que es 26. Usted bien pudo haber, haber puesto 26 acá con número, ¿cierto? Pero... ¿Pero qué sucede? Si yo, ejemplo, cambio un dato o un valor ya me va a cambiar, ¿cierto? Entonces, en vez de poner 26 pues seleccionemos la celda. El número que usted tome ella lo va a reemplazar. Usted le está diciendo a Excel, tómeme el valor de esa celda. Excel no sabe que ese es el promedio. Excel no sabe que esa es su media. Excel no sabe qué es, qué, qué es o sea, ¿qué es ese valor? ¿Para qué lo va a usar? Simplemente él está haciéndole caso a usted, le está diciendo, al valor que esté tomando, réstele eso, eso que yo tengo ahí, listo. Permítame un, un minuto, estoy resolviendo acá algo. Ok, es lo que le está diciendo, es réstele al valor que está ahí, 26, 30, lo que usted tenga. A Excel ni sabe, y, y perdónenme la expresión, o sea, a veces como uno explica para pa, pa hacerse, ni le importa. Simplemente le está diciendo, bueno, usted me está dando un igual, me está diciendo fórmula, o sea, voy a hacer algo, voy a actuar, dice Excel, voy a actuar. Tomo la celda C3, ok, y tomo la otra celda, ah, ok, pero usted me la fija, o sea, que quiere decir que al desplazarla no sea, ok, listo, sí, la fijo? Como me dice que lo eleve al cuadrado, ¿cierto? Y de pronto, acá Excel, pues no tiene a 6 directamente, como una calculadora, elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces, ¿cierto? O sea, repetir el proceso. Yo lo puedo hacer así y repetir de nuevo lo que ya tengo: C3 menos, ¿cierto? J6, ¿cierto? Listo, ya voy a obtener. Ay, pero ¿por qué dio positivo si 12,5 menos 26 es negativo? Sí, 12,5. 12.5 y 26. Si yo hago la resta por acá, menos 26, da negativo. Si sí, tiene sentido. Pero como lo estoy elevando al cuadrado, ¿cierto? Recordemos por propiedades de la aritmética de, de la preálgebra que se ve en sexto séptimo. Cuando multiplico signos iguales, obtengo un valor positivo. Cuando multiplico signos contrarios, obtengo un valor negativo. ¿Sí? Esto viene también relacionado con la lógica. Si yo niego algo que ya está negado, pues lo estoy convirtiendo en algo verdadero. ¿sí? Pero si contraigo una verdad, pues no, no, no se mantiene ella misma. Listo. Pero miren que acá hay otra formulita en Excel donde yo puedo elevar a la potencia. Miren, por aquí se potencia. ¿De quién? De este. Y me dice la potencia, elévelo al cuadrado. Ay, ah, 25. O sea que yo acá también, en lugar de hacer esto, ¿sí? Simplemente yo puedo venir y decir, ok, ¿cuál? Pues, potencia, ¿listo? Bien, potencia. ¿De quién? ¿De quién voy a hacer la potencia? ¿Listo? Pues a este caballero, ¿cierto? A este numerito de acá, réstele. Este de acá, pero recuerden que este de acá, perdón, no, no, el de acá, el de acá, el de arriba, J6, el de abajo lo acabo de poner. Va fijo, ¿cierto? Coma, potencia, Mira, Él ya está haciendo la operación interna, ¿cierto? Él está haciendo internamente, ay, perdón, borré acá. Él está haciendo internamente su operación, puedo quitar acá, puedo quitar acá, puedo quitar acá. Y lo pueden comprobar, si quieren, ¿listo? Acá yo puedo, ¿sí? No, pero es que me da miedo porque la coma y listo, él está haciendo la operación, si quiere, póngale. Otro paréntesis acá para que tome la operación. Eh, perdón, puse fue número y acá va paréntesis en vez de un número. Eso, ya lo tomo. ¿Qué hace? Pues puede arrastrarlo simplemente, ¿cierto? Yo vengo y lo arrastro. Y obtener, perdón, acá que me traje la, la celda de arriba. sí Vamos a dejar eso ahí un momento. A correrla para acá, para que no estorbe. Sí, simplemente acá. Ok, listo. Ah, pero no, yo no quiero, yo quiero saber si en realidad. Bueno, compruebe a ver. compruebe a ver si entonces le da lo mismo. Entonces, este de acá. Menos este de acá. Menos la media. Lo cierra por. Entonces, este de acá nuevamente. Menos la media. Cierra. ¿Cuánto le dio? 42,25. ¿Cierto? Mire que hay una sugerencia. La fórmula de esta celda difiere de la fórmula de la hoja de cálculo, mire que ya está incorporado cierto sí? Cierto aprendizaje ahí en Excel, en la misma programación, me está diciendo, ok, usted está haciendo algo diferente acá, por qué no está, por qué, o sea, ahí lo que me está indicando es, usted por qué no está usando la misma fórmula que ya tiene, por qué me está cambiando eso de ahí, la fórmula de esta celda difiere de la fórmula de esta área de las hojas de cálculo, o sea, está diciendo, usted lleva un proceso y me lo está cambiando. 42 25, Grábense ese número, vamos a hacerlo con la potencia. Igual, bueno, entonces, potencia de quién? Este menos este de acá y el lévelo al cuadrado, 42 25, ¿sí? Lo mismo bájen. o sea, es la misma cuestión, no hay ningún inconveniente con el 225, ¿cierto? No hay ningún problema. Si de pronto este le está estorbando acá, pues bueno, Bájenlo ahí, no hay ningún inconveniente. Ok, ahora, ¿qué me está diciendo eso? Ok, 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 acá, pero acá no es la sumatoria, de esto, sino la sumatoria de la multiplicación, ¿cierto? La sumatoria de la multiplicación, ¿sí? Debo hacer la multiplicación, ok, pero ya es el proceso más largo, ok. Esto de acá, pues, multiplíquelo simplemente por la frecuencia absoluta. Ah, ok, listo, cada una, ¿sí? Y si quiere, repiten cada una, ok, este... Por este de acá, ¿cierto? Este por este de acá. Este por este de acá. Ah, ok. Mire, no acepte, Miren, no los, eh, Por quién? Por este de acá. Este valor de acá, la frecuencia absoluta. Por este valor de acá. Y la frecuencia absoluta. Ahí lo hice manualmente, de pronto para los que apenas están pues teniendo esa introducción a Excel, voy a regresarse algo en el chat. A ver si escucha. listo, no no hay ningún inconveniente. Eh, sí, me está diciendo listo, haga todo eso. O simplemente yo tengo acá y pues simplemente desplazo la celda. ¿eh? Que son los mismos valores, no hay ningún problema. Me dice que la sumatoria de todo eso. Ah, ok, ok. Pues la sumatoria yo la puedo hacer directamente acá, ¿cierto? Suma. Suma. ¿De qué? ¿Qué quiere sumar? Sume todo esto. Listo. 3.265. Tengo el valor que quiero. Ok, listo. Tengo... Ya puedo calcular esa varianza, ¿cierto? Ya puedo yo calcular esa varianza. ¿Sí? Claro, hasta ahí. Problema, ¿no? No hay ningún problema, ¿cierto? Esa varianza. ¿Por qué? Porque ya la puedo ir. Entonces ahora yo puedo poner una, una casillita por acá y vamos a, a ponerle que llame varianza. De una población, ¿cierto? Varianza. Y va a ser igual, entonces va a ser a qué? A esta sumatoria que ya realicé, dividido entre el total de datos que es. Y la varianza en este caso, ¿cuánto me dio a mí? 54,41, ¿cierto? La varianza, 54,41. Como es eh, que estamos trabajando nosotros, años, pues entonces este valor va a ser en años. Hey, pero tantos decimales, ¿por qué? Listo, pues entonces eh, reduzca los decimales, ¿cierto? O acá le puedo aumentar, o acá le puedo, 54,42, con dos decimales está más que bien, ¿cierto? 54,42 años. Que no quiere que salga, bueno, listo, entonces tómela, ¿cierto? Pues acá varianza, ¿cierto? Y por acá usted quiere escribirle entonces más, más chévere, más bonito con las fórmulas. Por acá. Ah, ok. Por acá. ¿Cierto? Vamos a acomodar con la formulita. ¿Cierto? Entonces, permítanme acá, estoy acomodando acá para dejarle más ordenadito. Si usted quiere lo escribe así. Y por acá, entonces, igual, usted puede concatenar, ¿cierto? Eh, esto de acá, entonces usted pone eso de acá. Y por acá pone años. Creo que va a salir error porque es número, ¿cierto? Entonces, usted debe convertir acá igual texto. nos pongamos a jugar con esto, que es para convertir pero eso ya no hace parte pues de fórmula, si usted quiere puede escribir perdón, acá y acá, pues entonces llamemos este valor de acá, listo, la 54,42, listo ahí está escrito así o con la formulita no hay ningún problema, años no, años, años, años años, listo, años años listo ahí está la varianza, 54,42 años en una población tenemos la varianza no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. La hallamos, la calculamos. Entonces, ¿sí? ¿qué es que lo que me dice a mí esto? Miren, respecto a la media, ¿qué tanto se separa, cierto? ¿Qué tan separado está? Es lo que me está diciendo la, la, la varianza. Eh, para nosotros, quizás decimos, bueno, pero es que esto, ¿cómo se interpreta y demás? Ok, listo, estamos viendo simplemente los ejercicios. Eh, parte del taller 3 puede analizar eh, cómo se interpreta esta varianza. Cierto, cómo la analizamos, cómo la procesamos. Excel también tiene la, la fórmula acá. Vamos a apreciar nosotros la, la fórmula. En Excel yo puedo trabajar, sí. Esto, esto es para datos agrupados, ¿no? Y para datos no agrupados se trabaja de manera diferente, pero vamos a ver qué pasa si yo en Excel le digo varianza, de covarianza, por acá dice covarianza, el promedio de los productos de las desviaciones. Para cada pareja, por acá eh, covarianza, los productos de desviaciones, ¿cierto? Por acá var, mire, por acá dice esta opción, calcula varianza en función de la población total, omite los valores lógicos y el texto. Eh, por aquí se calcula varianza en función de la muestra, mire que es mucho, es cierto, por aquí dice var. Calcula varianza de una muestra, incluye valores lógicos y de texto, ¿sí? Ahí. Eh, calcula la varianza para la población total, por acá hay otra varianza, esta función está disponible, listo, era una antigua. Pero era una varianza por una muestra, una varianza por una población. Por acá varianza basándose en una muestra de entrada seleccionada, una base de datos. También las la diferentes, modas y covarianza. Acá una parece que es covarianza. ¿Qué es la covarianza? ¿Será lo mismo la varianza? Listo, acá entonces varianza por una población. Asumamos que tal, si yo le introduzco lo, los valores. Estoy listo, número uno, número dos, número tres, ¿cierto? ¿Qué tanto se repite? Pero mire que estos son datos sueltos, o sea, tendría que introducirle. 12,5 veces, 17,5 9 veces, 22,5 12 veces. Eh, ¿Sí me hago comprender? O sea, las la veces que repite Si yo simplemente vengo y selecciono acá, no va a dar el mismo valor, no se va a cumplir. Mire cómo cambia, ¿cierto? Si yo acá digo varianza y simplemente le introduzco esto acá, no se me va a cumplir, no va, ¿cierto? Mire que está tomando algo diferente. Entonces es, es diferente. Esto es para datos agrupados. Con tablas, sí hay una manera de hacerlo en Excel con tablas de frecuencia, pero no es directamente así de esa manera. Eso es para datos sueltos, ¿sí? En caso de que yo tenga ejemplo, tengo por acá entonces 12,5, 9 veces 12,5, por acá 13,4, eh, 17, 22, 23, ¿cierto? Entonces yo, ah, ok, 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 quiero saber la varianza, listo. Entonces la varianza y es una población, listo, una población. Eh, ¿de qué valores? de estos números de acá listo, la. ah, mire acá 19,005 es la varianza de ellos, cierto, eh, ¿qué tan disperso está de la media? entonces media eh, pro, pro, promedio, recordemos que acá sale como promedio promedio de promedio de dónde de estos valores de acá, entonces tengo ok, miren la diferencia, ¿sí? pero entonces no es simplemente que yo Perdón, ah, sí, Micrófono abierto. Ahí ya. Eh, perdón, me tocó suspender ahí para pausar pa el micrófono. Estamos en el libro de Excel. Sure. Listo. Entonces, no es que yo directamente venga y ya con la formulita sí, sí o sea, Excel tiene fórmulas muy buenas y me ayudan, pero debo o sea, comprender, o sea, el por qué y para qué yo hago esto, ¿cierto? Entonces, aquí, pues, eh, se calculó la varianza para una población, ¿sí? Eh, la formulita, recordemos, es la, la del símbolo de esa varianza, es sigma cuadrado. Ahora, de acá mismo. ¿Cierto? Tenemos la varianza, pero vamos a, a calcular ahora la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Perdón, voy a borrar esto de acá. Listo. Entonces, la desviación estándar, ¿qué me dice a mí? ¿Qué, qué, qué, qué. La desviación estándar, a mí me está diciendo. ¿Cierto? La desviación estándar, eh, perdón, por acá, ecuación. La desviación estándar, lo que me dice a mí es, ok. Entonces, de una población se simboliza con la sigma, ¿cierto? Y pues es. Se simboliza. Es la raíz, pues, de la varianza de esa población, ¿cierto? A ver ¿sí si sirve de la fórmula aquí. Ok, vamos a, a darle más tamaño a, a este texto. Este no, se va a poner un 16. Ok, listo. Listo. Esta es, esta es. Esta dice varianza y esta es la desviación. ¿Cierto? Estándar. Por ahí les van a consultar la desviación estándar, desviación típica, ¿qué es cierto? ¿Qué es diferencia? Ahora que estamos trabajando de desviación estándar, listo. Entonces, miren que es simplemente sacarle la raíz, ¿cierto? A la anterior. Ok, entonces llegó listo la desviación. Desviación estándar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué la raíz y demás? Pues es una manera de como trabajar más prácticas. Y la otra, pues la tengo así, pues vamos a tratar de reducir, a ver cómo se interpreta, ¿cierto? Pues esta desviación, pues simplemente va a ser la raíz, ¿cierto? Por acá también tengo raíz, miren, raíz. Raíz cuadrada de un número. ¿De quién? De la varianza, ¿cierto? 7,37. También lo mismo, profesor. Pero es que tiene muchos decimales. ¿Qué cómo hago? Que Listo, pues reduzcamos. Reduzcamos nosotros ahí la cantidad de decimales. Eh, 7,38. Que es años. ¿sí? Años, años. Y por acá, si quieren, pues hagan la simbología también, ¿cierto? Eh, vamos a poner por acá en la ecuación. Eh, sigma. Eh, traigamos por acá cierto listo y qué es entonces listo es igual a este valor de acá en qué en años es la raíz de del anterior también cómo se interpreta ya ya se verá ya analizaremos ya leemos ahora les, les, les lo mismo la misma metodología un, un video donde explica eh, esto qué es en qué consiste cierto en qué consiste esa desviación eh, y demás listo pero momento o se necesitamos practicar para calcular cierto eh, desviación años listo entonces acá podemos centrar nosotros eh, y demás listo Ahora, pero no, no solo basta con la varianza de una población, aquí estamos trabajando con una población. Eh, también hay algo que se llama el coeficiente de variación. ¿sí? Miren que para eso necesitamos la media, o sea, la media viene siendo como el dato más representativo porque a partir de la media, o sea, de esa medida de tendencia central, podemos calcular nosotros estas medidas de dispersión. Yo las medidas de tendencia central las puedo calcular sin conocer las medidas de dispersión, pero las medidas de dispersión no puedo calcularlas sin conocer las medidas de tendencia central. ¿Listo? O pues sea, en este caso ellas dependen de la media, porque la varianza es qué tanto, ¿cierto? Ya sé, población de muestra, qué tan dispersas, ¿cierto? ¿Qué tan dispersos están los datos en relación a esa media? O sea, en torno a esa media, ¿qué tan dispersos están? ¿Qué tan separados? ¿Sí? y ahora que vamos a calcular nosotros el coeficiente de variación entonces podemos decir qué tan homogéneos o heterogéneos están estos datos, o sea, qué tan cercanos están entre ellos si esta medida en porcentaje el coeficiente de variación toma cierto, cierto valor o, to o toma otro, ¿cierto? me dicen que el coeficiente de variación que es el que vamos a calcular ahora, que si supera el 25% los datos son heterogéneos. ustedes están muy dispersos. Se consideran bastante dispersos, alejados entre sí. Mientras que si es menor al 25%, se pueden considerar que son datos homogéneos. Vamos a ver para este ejercicio cómo nos va. Entonces, eh, vamos, a, vamos a, a introducir aquí la, la fórmula del coeficiente de variación. Eh, inicio, vamos acá. Eh, insertar. Sí, estoy mostrando. Hay unos atajos en el teclado, pero les estoy mostrando acá. Eh, entonces, vamos a traer por acá el coeficiente de variación. Por lo general, se simboliza... Coeficiente de variación, se ve. ¿Y es igual a qué? ¿A qué es igual a ese coeficiente de variación? Ese coeficiente de variación es igual. Sigma por acá, la desviación estándar, ¿cierto? No la variación, la desviación, sobre la media, ¿cierto? Entonces vamos a insertar por aquí, vamos a, a símbolos, ecuaciones, por acá. Eh, perdón, permítanme fijar acá. Eh, listo. Ecuación. Y vamos acá en acento. Listo. Acá en acento, para ponerlo así. Listo. La media. X barrita. Por 100, ¿cierto? O sea, 100%. O sea, porque es una media porcentual. O sea, me la están dando en porcentaje, ¿cierto? Obviamente, pues no la multiplico por 100, pues voy a obtener en decimal y ya sé que máximo es 1, que es relacionado al 100%. 0,5 pues es relacionado con el 50%. Y así sucesivamente. Vamos a darle más tamaño a esta fórmula. Ok. okay. Coeficiente de, de variación. ¿Listo? Coeficiente de variación. Listo, coeficiente de variación. Vamos a calcularlo. Entonces, ¿qué me dice? ¿Me, me, ¿Qué me está diciendo ese coeficiente? Coeficiente. ¿Qué me está diciendo ese coeficiente? Ok, ok, ok. Tome la desviación que la tenemos acá. Divídala en la media que venía por acá, ¿cierto? La media. Y multiplíquela por 100. Pero acá recordemos que no es necesario multiplicar por 100. Simplemente en Excel yo selecciono. Esto de acá, si le digo porcentaje, y me lo convierte al 28%. Sí, mucho más fácil. En vez de yo llegar y hacer esto, decir OK, eh, desviación dividido en la media, ¿cierto? Por 100. Por 100, ¿cierto? Miren, queda lo mismo, ¿cierto? 28. Que si quiere que tenga, bueno, listo, póngale los decimales. Vean acá, 28,37%. O sea, miren que acá el coeficiente, ¿cierto? Vamos a insertarle por aquí en una ecuación, entonces, eh, que sea más chévere. Entonces, el coeficiente de variación es mayor al 25%. Por tanto, los datos se consideran heterogéneos, ¿sí? O sea, es decir, están pues, bastante dispersos entre ellos, ¿cierto? No, o sea, eso es lo que, eso es lo que debemos nosotros concluir de esta medida de dispersión, o sea, ¿qué tan cercanos están los datos? Depende del estudio estadístico que yo esté realizando, pues me conviene o no me conviene que sean datos homogéneos. O heterogéneo. O sea, ¿qué conclusiones quiero yo yo llegar con ese estudio que inicié? Recordemos que cuando uno hace un estudio, un planteamiento, ¿cierto? Yo tengo una hipótesis, ¿cierto? Yo veo un problema, yo veo un problema, o sea, todo está relacionado con la investigación y el método científico. Yo veo un problema y digo, ok, ok, acá hay un problema. ¿Por qué se produce este problema? Yo quiero solucionarlo." Listo, planteamos cómo se soluciona, pero yo para solucionarlo, saber cómo es cómo se por qué se produjo o simplemente no quiero solucionarlo, sino quiero saber el porqué de una situación. Entonces, ¿por qué sucede esto? Ah, ok, usted está realizando un estudio usted, listo, esto está sucediendo porque es que mire, los datos, cómo están dispersos entre ellos. O sea, ya sea un estudio socioeconómico, social, entonces, miren, esto es la, lo que está sucediendo en este sector de la población. O por esto es que pasa aquello, mire, listo. Entonces, a eso es a lo que vemos nosotros llegar. Entonces, por tanto, consideran datos heterogéneos. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos mirando ahí. ¿Sí? Debe. Claro, yo creo que hasta este punto, pues algo, algo claro. Voy a reducir un poco la pantalla, ¿cierto? Para, para tener ahí presente. Eh, voy a, permítame acá, eh, para alejar un poco acá. Eh, insertar, listo, que quede un poco más. Agrupaditos los datos. Voy a. Esto yo lo, yo, yo lo comparto a ustedes, pero igual voy a, a compartir la imagen. Esta imagen la voy a compartir a, tra a través de los diferentes chats, ¿cierto? Que hay para que lo tengan eh, como presente ahí, para que lo tengan como a la mano, ¿listo? Entonces voy a, a enviarles. Voy a tomar un momento, voy a enviarles acá al de, al de estadística. Eh, ¿Listo? Como bueno, para que tengan ahí el. el la imagen, la imagen, a veces es más fácil guiarse por un, por un, una imagen en WhatsApp, estamos todos a la mano, estamos todos ahí presentes, listo, entonces, creo que hasta el momento, claro, eh, la, los presentes, las presentes, eh, digo las presentes porque son chicas las que están acá, voy a terminar de compartir, creo que, eh, obviamente, hay que practicar, sí, debemos practicar, este primer ejercicio lo trabajamos como una población, ¿sí?, vamos a hacer un segundo ejercicio como una muestra. Y posteriormente vamos a proponer un ejercicio y vamos a calcularle todo completo. Sí, media, mediana, moda, eh, desviación, perdón, eh, pues, eh, varianza, desviación y coeficiente de variación. Sí, para tenerlo ahí presente. Entonces vamos a analizar el, el segundo ejercicio eh, de esto, ¿cierto? Entonces acá en este caso pues estamos, ah, perdón. Perdón que quité de... Dejé de, de compartir, voy a volver a compartir nuevamente. Eh, permítame un minutico para compartirles de nuevo. Ok, voy a compartir acá. Lo puedo levantar un momento. Eh, voy a compartir de nuevo el Excel. Ah, permítame acá. Eh, Listo, estamos hablando del, del, del coeficiente de variación, ¿cierto? Acá en la clase 4, veníamos eh, acá. Eh, permítame acá. Eh, que estábamos hablando de la varianza para una población. Eh, para una muestra, que es la que vamos a trabajar nosotros ahora. Sí, es la que vamos nosotros a trabajar ahora. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente pues, que la simbología ya no es sigma, sino S. Y que ya no se viene el total de datos, sino n-1, o es sea, un dato menos. Eh, la desviación que fue la que trabajamos, mire que simplemente es la raíz de la varianza y el coeficiente de variación que, que observamos ahí nosotros. Sí. Que para una población, pues, sigma entre la media y entre una muestra, pues, es esa entre la media por pues, la simbología. Pero es lo mismo, si estamos refiriéndonos a dividir la desviación entre la media. Me disculparán ahí el ruido, por favor. Estoy, pues, en mi casa y, y pasan vendedores. Entonces, voy a compartirles ahora sí el Excel eh, para hacer el ejercicio número dos. Vamos a hacerlo pausado y demás. Listo. Eh, ok, listo. Tenemos aquí, entonces, eh, otra tablita, pues, que ya está, eh, ya se procesó, ya se sacaron los intervalos, eh, sí, y demás, eh, vamos nosotros simplemente a, a procesarla y a encontrar, ¿cierto? Estas medidas es que estamos calculando nosotros, entonces, acá me están hablando, pues, del peso, ¿cierto? De ciertas personas, eh, esto, pues, lo tomé del, del, del canal de YouTube de profe de Mate Alex, cierto, matemáticas con el profe Alex eh, y como le indica acá, pues no es eh, acá que el ejercicio que por qué tan pequeños estos intervalos acá son solo tres los ejercicios que hemos trabajado son cinco seis siete sí sino que acá pues por, por el tema de de practicar de practicar el cálculo sí obviamente pues, podemos encontrar y hacer cálculos más extensos con siete intervalos intervalos variables y sí, cómo se procesan, cómo se agrupan. Pero vamos a, a analizar este, este acá pequeño, ¿cierto? Para ver cómo se procesa. Eh, vemos un video donde nos recuerden eh, las, estas medidas de dispersión, eh, qué conclusiones se pueden sacar de ellas. Eh, hacemos una pequeña pausa, como les indiqué. Y después de eso, hacemos un ejercicio completo. O sea, que es decir, completo, que nos den los datos sueltos, hallar media, mediana y moda. Eh, y los diferentes datos, podemos trabajar eh, con el mismo ejercicio del taller 3. Eh, es el que tengo pensado para procesarlo, ¿listo? Para procesarlo. Ahí ustedes aclaran dudas, cómo quedó procesado, cómo se realizó, cómo se resolvió y demás, ¿listo? Entonces vamos a iniciar acá. Está dando peso, miren, también tenemos una marca de clase que podemos llamarla xui ay, perdón. Vamos a llamarla xui Una frecuencia absoluta, ¿cierto? Vamos a llamarla xui eh, acá la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, listo, no hay ningún problema tenemos aquí la formulita de la varianza ¿sí? vamos a, a encerrar si quieren todo esto en, en, en cuadritos para que se vea más ordenado todos los bordes, ok, listo eh, por acá pues necesitamos hacer una sumatoria eh, vamos acá Ok, ¿cuántos datos tenemos nosotros? Entonces, si vemos estos datos, acá que son pocos en realidad, se pudieron haber trabajado como datos sueltos, eh, no agrupados, pero la idea es practicar las fórmulas que tenemos, que es lo que nos complica a nosotros. Eh, ok, acá la marca de clase. Acá la marca de clase, ¿en qué consiste? Pues recordemos que acá la marca de clase consiste en la multiplicación, la, la suma, perdón, de este con este valor y dividirlo entre dos. Pero miren que si no pongo paréntesis, ¿cierto? Puede que se me complique acá. Acá verías el 45. El promedio, ¿cierto? Miren acá. Eh, centro acá. Repitamos acá como un poco de datos. Paréntesis. El primer valor más el segundo valor. Y divido en dos. Igual. Paréntesis. Primer valor. Más segundo valor. Divido en dos. ¿Listo? Ahí tenemos nosotros el ¿Qué sigue acá? Pues la multiplicación de la, de la marca de clase, ¿cierto? Que es X sub i, por la frecuencia absoluta que es F sub I, ¿cierto? Eh, la frecuencia absoluta, recordemos que es F, cuando se hace con mayúscula es la absoluta acumulada. Listo, para no tener ahí eh, ligeras confusiones al momento de realizar los respectivos ejercicios. Ahora, ¿qué sigue acá? Entonces dice la multiplicación respectiva de quién? De, perdón, el cero, de este valor de x sub i por f sub i, ¿cierto? Sí, simplemente la multiplicación. ¿Por qué? Porque la necesitamos nosotros, ¿cierto? Recordemos por acá que la media, ¿cómo era que calculaba? Miren, la media acá la tenemos. Le vamos a copiar. Vamos a pegar por aquí la media. Para tenerla presente. Listo. Media, media, media. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros multiplicar eso, ¿cierto? Porque. Vamos a necesitar la media. La media se usa para calcular la varianza. En este caso, pues de una muestra. Y con la varianza calculamos eh, la desviación estándar. Eh, con la desviación estándar calculamos el coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces. Eh, por eso es que necesitamos hacer esta multiplicación. ¿Por, eso, por qué se hace? Por ese motivo, porque necesitamos la media. Y recordemos que cuando son datos agrupados, agrupados, la media se calcula de esta manera. La marca de clase por la frecuencia sobre el total de datos. Cuando son datos sueltos, simplemente pues, lo sumo todos y los divido en el total. Sí, pero en este caso, pues, no, 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 no viene, no viene al caso. Listo, no viene al caso. Entonces. Eh, bueno, acá multiplicamos nuevamente, entonces eh, marca de clase por frecuencia absoluta. Igual, y acá marca de clase por frecuencia absoluta. Listo. Eh, podemos entrar acá, aprovechamos el uso de las celdas en Excel. Centramos o sea, los datos. Acá, acá, ¿qué es lo que me están diciendo? Acá me están diciendo que, okay, ok, okay. Esta marca de clase, réstela con la media. Sí, mire que ahí me están progresando, o sea, qué tan disperso, qué tan separado está de la media, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, pero mire, ya me están pidiendo la media, pues calculemos la media ahora sí, entonces hagamos pues, la sumatoria acá, suma, de estos datos, que lo necesito para la media, ¿cierto? 815. ¿Listo? Ah, peso. Si lo pongamos el peso acá en kilogramos, pues yo trabajas con peso en. Kilogramos, ¿cierto? Kilogramos, listo. Peso en kilogramos. Puede ser en libras. Puede ser, sí, pero pues cada kilogramos, listo. O en libras, dependiendo. Si son animales, pues podría ser en libras, puedo yo tengo un animal de 40 libras, de 70 libras, ¿sí? Un perro, qué sé yo, puede ser en libras, en kilogramos, en gramos, miligramos. Bueno, ahí es ya independientemente, pero vamos a darle una unidad para trabajarla con la misma unidad. Entonces acá me están viendo pues la media, entonces vamos a hacer lo mismo que el caso anterior, media, ok, media o promedio. Y entonces va a ser igual a qué? A esta sumatoria que nosotros hicimos, ¿cierto? Sobre el total de datos, ¿cierto? Oh, ok, listo, ya tenemos la media, tenemos acá la media, vamos a, a resaltar porque es un valor importante que necesitamos nosotros. Entonces, y vamos a centrar nosotros acá y vamos a darle colorcito. El profesor que muchos decimales, listo, quitémosle decimales. Miren que un valor periódico, ¿cierto? 54, 33, 33, 33, 33, 33, 33, es un número periódico, ¿cierto? Entonces, listo, tenemos la media, ¿cierto? Ahora vamos a calcular nosotros cada uno acá. ¿Qué me dice? La marca de clase, ¿cierto? Como lo hicimos anteriormente, menos la media. Pero recordemos que hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Hagámoslo con la fórmula de la potencia, ¿cierto? Entonces me dice: potencia. Ok. Menos la media, coma. ¿Y la potencia qué? Potencia 2, o sea, elevado al cuadrado, ¿listo? Ahí pues. Pero recordemos que este valor es fijo, ¿cierto? Porque la media se trabaja la misma para todo, o sea, es una sola media para todo esto. Ya podemos desplazar, corroborar que los valores estén bien. Miren, estoy tomando, ¿cierto? Eh, en este segundo, 0.40. ¿Por qué dio tan poquito acá? Pero recordemos que este valor de medio, mire, ¿por qué da tan poco? Simplemente la, la marca y clase es 55 y acá la media es 54. O sea, el desplazamiento es poco. No está tan disperso ese dato ahí, ese, 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 ese dato central. ¿Cierto? Luis? Ahora, ese resultado multipliquémoslo por la frecuencia, ¿cierto? O Se me siento. Este por la frecuencia. Por la frecuencia. Esa diferencia elevada al cuadrado por la frecuencia. Esa diferencia elevada al cuadrado por la frecuencia. ¿Listo? Lo mismo, eh, tantos decimales no es necesario, rebuscámoslo dos decimales, más que suficiente. Eh, si yo pues yo acostumbro a centrar los valores. Si quieren, pues los trabajan justificados a la derecha, a la izquierda. Eso no hay ningún inconveniente. Eh, por mmm, practicidad y porque se vea mejor, pues me parece que queda mejor justificados a la. Centrados, perdón, los datos centrados. ¿Qué me está diciendo? ahora? Ah, ok, haga lo respectivo de sumatorio. Ok, sume. Suma, ¿de quién? De estos datos de acá, ¿cierto? Sumemos los datos. Ok, obtengo, como ya vengo trabajando con dos decimales, pues trabajo con dos decimales. Eh, resalte ahí eh, resalte acá aprovechemos la celda o sea resaltar par de valores acá en total listo o suma sumatoria 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 okay listo listo ya tenemos eso ahora qué qué resta para calcular la varianza la varianza entonces me está diciendo acá la varianza Ojo, no es variación varianza puede ser confusa al principio pero entonces, la varianza va a ser que esto de acá cierto que ya es este resultado acá arriba ¿no? dividido en N menos 1. ¿Cierto? 35.23. Esto para una muestra. Si yo lo hubiese calculado con una población, simplemente era esto dividido en el total. ¿Cierto? Y obtenía 32.88. ¿Cambia? Sí, entre población y muestra, dependiendo de lo que tengamos. Es eh, lo mismo en el ejercicio 1, que era para una población, pero yo la pude haber calculado para una muestra. Entonces, era eh, este valor. ¿Cierto? Dividido en... 60 menos 1. Y cambiaba de 54,42 a 55, ¿sí? La varianza de una muestra siempre es un poquito más elevado, ¿cierto? Porque lo divide en un número más pequeño. Un número más pequeño de la, del total de datos. Entonces acá tenemos lo mismo. Rebuscamos no es necesario tantos decimales. Dejémoslo con dos dos decimales. Listo. Eh, 24. Listo. Eh, peso como en peso. Listo. Kilogramos. Kilogramos. Listo. Eh, que no, yo quiero la simbolista, entonces maneje con la simbología, maneje con la simbología, ¿cierto? La letra S. Acá podemos trabajar con S, dentro S, entonces varianza es igual a este acá, ¿cierto? Varianza por una muestra, eh, kilogramos. Listo, kilogramos. Ok, bien. Eh, después de la varianza, nosotros que hemos trabajado, hemos trabajado con la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar, en este caso, entonces, ¿qué me dice a mí qué es? La desviación estándar. Entonces me están diciendo a mí qué, qué es. La desviación estándar es S, ¿cierto? Es igual. ¿cierto? Pues a la raíz de la varianza, ¿cierto? para una muestra es ah. con la letra S ¿list? deviación estándar para una muestra o sea que la deviación, pues, deviación en este caso pues va a ser igual a la raíz de este ¿cierto? Entonces, eh, pero acá recordemos que una formulita raíz ¿de quién? de este número acá ¿Listo? lo mismo tantos decimales pues no es necesario trajemos con dos decimales ¿cierto? Vale, eh, okay, okay. Bueno, es, listo. Estamos trabajando con la desviación. So, 5,94. Ah, desvia, o sea, alejada de, de, de la media, 5,94. Y ahora eh, el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación pues es el mismo. Vamos a, a traerlo de acá. Copiar. Ah, eh, Perdón, acá varianza no es, no es acá, sí, sí, no es S mayúscula insertar el símbolo ecuación okay, listo S. y acá pues sí tenemos la, la S, cierto que la desviación recordemos que al cuadrado de varianza y las raíces de desviación. Entonces. Listo. Sí. Es igual a este mismo valor de arriba. Bien. Y vamos nosotros ahora sí a pegar el. Lo traemos por acá. El coeficiente de variación. Que en este caso pues no es sigma. Sino sería S. Porque es una muestra. Cierto. El coeficiente de variación. Pues simplemente va a ser. Coeficiente de variación. O. Eficiente de variación. Tenemos que entonces. La desviación dividido en la media. La media por acá la tenemos. Eh, 0.1. Pero recordemos que esto hemos pasarlo a porcentaje. 11%. Ah, ok, 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 ok. Es que dijimos acá, ¿cierto? Como es mayor, son heterogéneo en este caso. Como es menor al 25%, ¿cierto? Entonces son datos. Entonces vamos a ver acá. Control C. Vamos a copiar acá. Copiar. Ejercicio 2. Acá. Pero en este caso, como el coeficiente de variación, ¿cierto? Es menor, porque es del 11%, o sea, es menor al 25%, es menor al 25%. Por tanto, los datos se consideran homogéneos, o sea, sí están bastante eh, entre ellos, o sea, fue. Homogéneos. No. Sí. Se consideran pues, que están homogéneos entre ellos, o sea, sí están. Eh, no están tan separados, separados perdón, no están tan dispersos los datos entre sí. Eso es lo que me indica el coeficiente de variación. ¿Listo? Vamos a, a acá, pues, les estoy compartiendo el, el Excel. Creo que, no sé si quedaron dudas al respecto. Vamos a, a voy a proyectarles un video, ¿sí? Relacionado con, con estas medidas. Que nos explique nuevamente... Eh, en qué consiste, en qué es, cuál eh, varianza, ¿cierto? De deviación estándar, de deviación típica, ¿por qué? Y eh, luego de eso, pues hacemos una pequeña pausa y hacemos un ejercicio completo. Completo, puede ser el del taller 3. Yo venía pensado con el del taller 3, resolverlo completo. O sea, hallar los intervalos, de demás, calcular media, mediana, moda, eh, varianza, deviación estándar, coeficiente de variación. Voy a proyectarles un video que tengo por acá. Eh, ya, lo voy a seguir buscando en YouTube. Lo tenía descargado. Y ya le he subido proyecto. Eh, ok. ¿Listo? Este, como les indiqué, de matemáticas del profe Alex. Ah, pero este, perdón. Hemos olvidado la clase pasada, pero es para repasar. ...matemáticas oh, en canales de YouTube. Los videos de 2006 a un día. Coma cinco. Eh, ok, listo. Acá va el video de arranca donde eh, culminó la clase pasada. Explicaban unos datos que tan dispersos están. Eh, y ya, ya continúa. Entonces voy a entrar a Zoom. Voy a compartirles pantalla. Eh, acá, eh, compartir. Listo. Entonces... Vamos a realizar ahora otro ejemplo. Como siempre yo me caracterizo por ser un excelente dibujante. Espero que se entienda qué es esto de aquí. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a ir a un lago, este es un lago, aquí está la montañita, esto es un árbol, estos son nubes, y aquí está el otro lado del lago con otro espectacular árbol. ¿Ustedes qué harían si van con un grupo de amigos y les dice, llegan ustedes al lago? Miren, miren que esto es un ejemplo práctico, ¿no? O sea, no simplemente ahí con inventando qué peso, qué estatura, qué edad, no. Sino un ejemplo practicidad. Vamos acá en el trofeo y pues explico de una manera muy práctica, muy didáctica. Entonces vamos a, a, a prestar atención. Acá un cuatro minutitos más o menos. Y encuentran un letrero que dice profundidad promedio 1,5 metros. Bueno, entonces obviamente aquí no se sabía la profundidad, pero ya lo que uno se imagina es que el lago tiene profundidad en todo lado de 1,5 metros. Eso sería el promedio, ¿no? Estaremos diciendo o imaginándonos que en todo lado la profundidad es de 1,5 metros. Si, por ejemplo, yo mido 1,7 metros, ¿sí? Que es lo mismo que un metro 70 centímetros, ¿no? Entonces escribirlo así, si yo mido un metro 70 centímetros, puedo ingresar tranquilamente al lago porque se sabe que la profundidad promedio es de 1,5 metros. Pero para mirar los datos necesitamos saber el promedio, pero también necesitamos saber la desviación estándar. Entonces, si me llegaran a decir, la des... obviamente nunca me lo van a decir, pero es como para que comprendamos el concepto, la desviación estándar de la profundidad del lago es de un metro. ¿Qué me están queriendo decir? Que lo más probable es que encontremos partes en las que sí, la profundidad es la misma del promedio, que es 1,5 metros. Pero, por ejemplo, vamos a encontrar otras partes, como aquí, por ejemplo, supongamos aquí, en las que hay 50 centímetros, o sea, 0,5 metros. 0,5 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el metro y medio menos este metro. Entonces podemos encontrar profundidades de medio metro, mucho mejor. Pero además en el lago podemos encontrar profundidades de 2,5 metros. Si yo no sé nadar y sé que la desviación estándar es de un metro, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Miren que además del promedio, la desviación estándar me sirve muchísimo para comprender cómo son los datos. Además, como lo vimos. No quiere decir que la profundidad máxima sea 2,5 metros, porque también incluso pueden haber datos que no están incluso ni siquiera dentro de la desviación estándar. Por ejemplo, puede haber por aquí un hueco que está a 4 metros. Sí. Entonces, espero que con estos ejemplos les quede claro o tengan por lo menos una idea de qué es la desviación estándar, porque pues obviamente... Es un concepto muy amplio que tiene que ver con diferentes tipos de ejemplos, pero espero que comprendan un poco este concepto. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerdo. Ok, listo. Entonces, tomando acá, miren que ahí habla de la desviación estándar, ¿cierto? Desviación estándar, desviación típica. Eh, o sea, nos ayuda un poco más a centrarnos. Eh, respecto a estas, bueno, valga la redundancia, respecto a estas medidas de tendencia central como el promedio. Podemos tener datos por encima, por debajo, y me ayudan un poco a ubicarme, pero miren que en realidad no es que el dato esté ahí, sino dependiendo, o sea, por eso hay otras medidas, ¿sí? Después más adelante que se ven, aparte de las medidas de dispersión, o sea, que me ayudan a ubicarme a mí en un ejercicio, un análisis estadístico, eh, cómo, cómo corresponde, ¿sí? También después se trabaja con gráficos, ¿cierto? Eh, entonces, a ver, esto, estos datos, eh, eh, ¿qué tan, qué tanto se ajustan de pronto a la gráfica de una recta, una gráfica curva, su comportamiento, ¿listo? Eh, voy a proyectarles acá mismo otro video de, de profe Alex también, ¿cierto? Por acá hay una, un, un playlist, pero no los voy a proyectar todos claramente. Acá, ¿cierto? Este fue el que acabamos de ver, ¿cierto? Y este que, que habla de desviación, variancia y desviación, ¿cierto? Estándar. Pero pues no vamos a verlo completo, lo voy a ir de pronto adelantando. Eh, un resumen de lo que les acabo yo de explicar, ¿listo? O sea, esto es lo que es un resumen de lo que les acabo de, de explicar, de analizar, de resolver. Puede que acá me encuentren los ejercicios que les acabo de explicar en Excel, porque lo me estoy basando en los ejercicios de él, si no los estoy inventando yo. Entonces voy a ir adelantando de pronto partes del video para con eso culminar pues, la primera parte de, de, de la clase, de la sesión, eh, tomar el, el break que les indiqué hace un momento eh, y continuar, ¿cierto?, a resolver un ejercicio completo y, y lograr eh, dar una introducción a lo que es la probabilidad en la clase de hoy. que es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medias alrededor de la media? Bueno, esto suena como en japonés. Vamos a ver, obviamente. Miren la, la definición que está dando, ¿cierto? Promedio de los cuadrados de las desviaciones medias alrededor de la media. O sea, por eso es que dice desviaciones, o sea, alrededor de la media, ¿cierto? O sea, por eso es que se resta esa, esa marca de clase con la media. Primero, pues en el video, eh, entonces, les una cosita, la varianza sí. y también la. Miren las la, la fórmulas que nosotros analizamos para una población. Miren que es casi lo mismo, solo que la muestra se divide entre n menos uno, ¿cierto? El total. Sí, en el caso de la varianza, están elevadas al cuadrado, una es sigma, alfabeto griego y la otra es S, alfabeto latino, ¿cierto? La desviación estándar solamente los uno utilizaría esta fórmula. Y si le dicen tómelos como una muestra en el número de datos, eh, el número de datos ya que estoy adelantando, veces, perdón. el promedio. Dos niños, de seis años, uno, siete y uno. Ok, acá un ejercicio más decía, sencillo. La varianza debemos saber si se va a hallar. Para una población, tomando los datos como una población o tomando los datos como una muestra. Yo voy a hacer los dos ejemplos. Vamos a hacerlo primero que todo tomando con los datos como una población. Para esto, pues la formulita es la siguiente. Miren que acá se va a aplicar para datos sueltos, ya, no datos agrupados. Sí, vamos a ver en qué sucede. La suma de todos los x menos el promedio. Entonces, primero que todo, vamos a encontrar el promedio de estos datos. Acordémonos. Que el promedio resulta de sumar los datos y dividirlos en el número de datos, que se simboliza de esta manera. El... Miren, que lo que cambia es la, la manera como se calcula esa media, ¿cierto? El promedio es la suma. Bueno, de la que el resultado parte, y lo resolvemos. como El ejemplo es tomando los 6,4. Ah, la suma, ya les explico que es 6, 4, y eso lo elevo. Con el segundo dato, el segundo dado y más. El... Vamos a calcularlo en otro en Excel. Tenemos 5, 6, 6, 7, 8. Vamos a 5, 6, 6, 7, 8. Vamos a calcular este otro ejemplo por acá. Eh, libro 1, compartir. Entre más ejemplos tengan acá en el Excel, mejor porque les va a quedar. Entonces vamos a calcular acá, ejercicio 3. Entonces, eh, tenemos estos datos. Eh, datos vamos a traerlo, pero como datos no agrupados, o sea, datos sueltos. 5, 6, perdón. 6, 6, 7, 8, ¿cierto? Vamos a trabajar entonces eh, como una población, ¿cierto? Entonces como una población que tenemos, recordemos, vamos a traer acá entonces eh, estos datos de acá, ¿cierto? Entonces, control C. Vamos a copiar acá bien, porque a veces no, no queda copiado, ¿listo? Y control, listo, tenemos acá. Entonces, tenemos los datos acá, ¿listo? Recordemos la media, ¿no? La media, la media, la media, como es la suma de todos los datos. Entonces, acá vamos a, a tomar esta y entonces control C. Eh, vamos acá, a control B. Entonces, vamos por acá. Pero recordemos que, como es acá, entonces simplemente es la sumatoria de todos los datos, ¿cierto? Y en el total, ¿cierto? Sumatoria de X. Uy, media. Vamos a calcularla acá, ¿cierto? La misma media promedio. Entonces, vamos a calcular por acá, media, ¿cierto? de la media va a ser igual a la suma de todos estos datos. ¿Cierto? Dividido en el total. ¿Cuántos datos son? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿cierto? Pero acá podemos hacer contar. ¿Cierto? Cinco datos. Vamos a ver. Mira, uno. La media será uno. Si ¿Sí será uno la media, no será uno. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a ver por acá. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué hicimos nosotros acá? Vamos a ver. Y si la calculamos nosotros directamente con la fórmula de promedio. ¿sí? 6,4. ¿Qué sucedió nosotros acá? ¿Qué hicimos nosotros acá? ¿Cierto? Mire que acá simplemente, pero acá me faltó hacer la suma. 6,4. Listo. O sea, hay que tener cuidado en, en Excel con esa respectiva fórmula. Listo. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Da igual, o sea, es lo mismo. ¿Cierto? Una es hacerla paso a paso, otra es aprovechando la fórmula de Excel. Ok. Vi por ahí que se unió alguien más. Eh, bueno, bienvenido, estamos acá. Entonces, acá estamos trabajando para datos sueltos, ¿no? Datos sueltos. O sea, estos, lo, los anteriores son datos agrupados, estos son datos no agrupados, o sea, datos sueltos que tenemos. Estos son datos agrupados, ¿cierto? Por acá, entonces, datos agrupados. Eh, por acá también tenemos. Eh, perdón, acá, vamos a insertar por acá. Eh, datos agrupados, ¿sí? Y acá son datos no agrupados, ¿cierto? O sea, datos sueltos. ¿Y qué voy a agrupar estos datos tan, tan pequeños que son, ¿cierto? Datos no agrupados. Ok, listo. Entonces, datos, tengo eso, listo, tengo la media, ¿cierto? Con cualquier datos Ahora, ¿qué me dice la varianza, cierto? La varianza entonces me está diciendo a que haga la sumatoria, ¿cierto? De cada dato respecto a la media, ¿sí? Acá, pues no necesito multiplicarla por la frecuencia, porque, qué? ¿Cuántas veces repite cada uno? ¿Sí? O sea, no, no es necesario. ¿Cierto? Como son datos no agrupados, yo simplemente... ¿Sí? Tengo acá. ¿Por qué quito la frecuencia? Porque es que ya está haciendo cada uno. En el otro es para datos agrupados. Listo. Entonces tengo acá diferentes valores. ¿Cierto? Vamos a poner por acá en un costado. ¿Cierto? La media. Y ahora, vamos a hacer la, la sumatoria de cada uno de ellos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer la sumatoria. Vamos a calcular por acá, entonces. Vamos a, a usar una, una formulita, ¿cierto? Vamos a usar la formulita. Entonces, ecuación, eh, población. Listo. Entonces tengo acá va un dato cuadrado. Sigma. Ok, listo. ¿Y qué me dice estos datos? Ok, listo. Entonces me está diciendo. Ok. Haga la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, ok. Toma el primer valor que es 5. Restale la media que es 6.4 Y el al cuadrado. Vamos a tomar en cuenta este de acá, como este modelo, este molde. Este moldecito de acá. Listo, control C. Ok, entonces, ¿qué es? 5 menos 6,4. Miren que acá no hay problema. En yo voy a poner primero el 6,4, el 5, porque igual estoy elevando al cuadrado y me va a dar un valor positivo. Listo. ¿Qué dice que? Súmele, entonces, ahora, ¿quién? Bueno, entonces el siguiente valor, que es 6 menos 6,4. Súmele el siguiente valor más. Otra vez viene el 6, ¿cierto? 6 menos 6,4. Suma el siguiente valor, ¿qué es qué? 7, ¿cierto? Es 7 menos 6,4. Y el siguiente valor, ¿qué es quién? Más 8 menos 6,4, ¿cierto? Y todo eso dividido en el total de datos. ¿Qué cuántos datos tengo yo? 5 datos, ¿cierto? 5. Así, así esta sería la formulita para la varianza. Para datos no agrupados. ¿Sí? ¿Cómo así, datos no agrupados? Sí, o sea, datos sueltos. Mire que no necesito multiplicar por la frecuencia. Nada de eso en, en, en la. ¿Sí? En el caso. De la. No. Datos agrupados, perdón, sí si necesito multiplicar por la frecuencia. La media, pues sí. Es la marca de clase y viene el total, la multiplicación. En ese caso, no. No, no se hace necesario. Miremos por acá, mire. Si sí, acá, como son datos agrupados, si necesito multiplicar por la frecuencia, la media, pues es. La marca de clase por la frecuencia. Acá no, acá simplemente la sumatoria, ¿cierto? Miremos acá este valor de acá, ¿cierto? Lo tenemos nosotros acá. Ahí podemos hacer nosotros con calculadora. Y demás. O podemos hacerlo simplemente nosotros con. Con Excel, ¿cierto? Apoyándonos. Este va a dar un valor acá, X. Vamos a, a, a calcular entonces acá. Vamos a ayudarnos a apoyarnos. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿cierto? Para que comprendan. A veces paso por alto que pues mmm, no tenemos a veces el, el, el manejo correcto de, de Excel, entonces vamos a, a hacerlo acá, voy a irme apoyando con la calculadora, ¿cierto? Igual, eh, l al cuadrado es de 1,96, ¿cierto? Más, aquí digo 6? Menos 6.4, l al cuadrado, 0,16, ¿sí? Más. Estoy haciéndolo acá paso a paso. 0,16. Eh, 7 menos 6.4. Lo elevo al cuadrado. 0,36. ¿Cierto? Eh, y 8 menos 6.4. Eh, lo elevo al cuadrado. 2,56. ¿sí? Voy a rectificar el primer valor. Ahora debo sumar todos esos valores, ¿cierto? 1,96 más punto dieciséis más punto 16 más punto 36 más dos lo divido en 5 y obtengo que es 1,04. Sí. En este caso, la varianza, ¿cierto? Para la población es de 1,4. ¿Cierto? 1,04, perdón, listo, qué es lo que tenemos nosotros acá, ¿cierto? 1,04. Vamos a dejar esta formulita por acá. Ahí sí, por acá. Ay, hice ya? Ah, ok, ok. Permítame acá para que se vea completa, listo. Eh, vamos a quitar esto por acá. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Entonces, acá listo, tenemos 1,04. Entonces, esta es varianza, ¿no? Varianza para una población. ¿Que pude haberla hecho a, 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 a simplificar los cálculos? Sí, claro. Yo pude haber simplificado los cálculos. Yo pude haber dicho, ok, la varianza, entonces yo digo, puedo hacer una tablita, ¿cierto? Donde digo, ok, este va a ser este valor, ¿cierto? Menos la media, ¿cierto? Pero la media recordemos que va fija. Sí. Ok. Y yo puedo seguir desplazando y de acá yo puedo llegar y desplazar los datos y lo mismo. Miren que me va a obtener. Y acá abajo yo puedo simplemente elevar, ¿cierto? La potencia. ¿Qué elevo una potencia? Elevo este valor de acá. ¿Cierto? Puedo elevar este valor de acá. Ok. Pero es que acá me está tomando eso. Y lo elevo a la 2. ¿Cierto? miren que voy a obtener los mismos valores que obtenía ya, ¿cierto? ¿Y ahora qué debo hacer? a hacer pues la sumatoria de todos estos valores, ¿cierto? Y dividirlo en el total de datos, ¿cuántos son? Cinco datos. yo obtengo qué? Uno coma cero, cuatro, ¿sí? La misma, la, la, la misma cuestión, entonces acá varianza, ¿cierto? Yo puedo obtenerla acá también, o sea, de diferentes diferente manera, sino que se hizo el paso a paso pues para, para comprender de, de dónde salía cada uno de ellos y en vez de hacerlo pues a mano, no tengo tablero acá y demás, pues lo hacemos acá, listo. Ojo, mire, como son datos sueltos, vamos a ver qué pasa si yo uso la, la fórmula y la varianza de Excel. Vale, para población, ¿cierto? Para una población, ¿cuáles son los datos? Son estos de acá. Mire que en este caso sí me dio 1,04. ¿Ven que Excel la está tomando? Es con datos sueltos. Yo no puedo tomar, tomar directamente, ¿cierto? Mientras cuando son datos agrupados, la cosa cambia casi porque es un dato suelto, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿cierto? miren acá. Varianza, así mismo yo puedo calcular qué? La desviación estándar, ¿cierto? Entonces la desviación estándar, recordemos que ¿qué me decía a mí? Para una población. La desviación estándar, me decía a mí, es lo siguiente. Vamos a copiar, vamos a llevar para acá, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a pegarla por acá. Vamos acá abajo desviación estándar. ¿Cierto? ¿Y qué me dice la aviación estándar? Pues simplemente entonces digo yo, desviación. cierto Va a ser igual a qué? La raíz. ¿Cierto? De este valor de acá. ¿Cierto? Okay. La aviación entonces 1,01. Mire que acá como están cercanos a 1, pues no es mucha la diferencia. No. Vamos a reducir eso, 1,02. ok Los decimales. No hay ningún problema. Vamos a también a, a resaltar acá. Eh, todos los bordes, eh, acá para que se vea un borde exterior grueso y vamos a poner acá la es, desviación estándar, ¿cierto? desviación. Y ahí yo puedo calcular también el coeficiente de variación, o sea, ¿qué tan alejados están los datos ahí respecto a, a esa media, cierto? Entonces, ¿cómo era el coeficiente de variación? Entonces, vamos a traer la fórmula del coeficiente de variación, cierto? Entonces, control C copiar, eh, traigo para acá, cierto? Y pegamos por acá, este coeficiente de variación. ¿Y qué me dice el coeficiente de variación a mí? Ok, tengo acá entonces, coeficiente. Ok, es el coeficiente que me está diciendo, ok, es la desviación, ¿cierto? La desviación, divídala en la media. ¿Qué? ¿Cuál era la media que nosotros teníamos? La medida está por acá, la hemos calculado acá. ¿Cierto? La media. Y por 100%, ¿cierto? Por el 100%, entonces, por un porcentaje. Ah, ok, 16%. Miren que son datos homogéneos, ¿por qué? Porque es menor al 25%, ¿cierto? Pues igual que en este segundo caso, entonces se consideran homogéneos. Control C, vamos a ver acá. Control B. ¿Listo? Son datos. Claro, están cercanos entre ellos, no están tan separados: 5, 6, 7, 8. Si por acá ya apareciera un 10, un 15, ya, ya, ya cambia, cambiaría la situación. Vamos a ver, supongamos acá no pongamos 8 y no pongamos 19. Vamos a mirar cómo cambia. Pum. Miren que la varianza ya subió a 27,445 y la del 10. Mire, el coeficiente ya subió a 61. Son datos bastante dispersos entre ellos, ¿sí? Eh, Supongamos si que acá no fuese un 5 y no fuese un 1. Mire, ya cambia, ya cambia. El coeficiente de variación cambia inmediatamente, ¿sí? O sea, deben estar en los datos lo más cercano a ellos posible. ¿Qué pasa si todos los datos son los mismos, ¿cierto? Por lo menos acá otro 6. Mire que baja la desviación, el coeficiente es más bajo todavía, ¿cierto? Mire, sí, entonces hay que tener presente eso, ¿listo? Acá como población. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero como si, fuese, sí, como si tomándola como una muestra siendo como una población datos más agrupados eh, por acá eh, calculando como una población vamos a tomar esto mismo pero vamos a, a tomarlo como si fuera una muestra vamos simplemente a eh, copiar vamos a crear una copia pero vamos a moverlo al final aceptar listo miren acá sí o para que dentro vamos a poner ejercicio 3, 2, listo. Entonces, pero acá ya no lo tomemos como una población, sino tomémoslo como una muestra. ¿Sí? Tomando como una. ¿Qué es lo que cambia cuando lo tomo como una muestra? Recordemos entonces que si lo estoy tomando como una muestra. Ya esta fórmula, pues es la siguiente, ¿cierto? Entonces, control C, me vengo para acá. Ya no va a ser esta, sino que va a ser S, ¿cierto? Entonces, pego. Sí, vamos a bajarla para acá. Pero entonces no necesito esto, ¿cierto? Porque entonces son datos sueltos, ¿cierto? N-1, varianza muestra. La media sigue siendo la misma. La media si no cambia, no hay ningún inconveniente. Simplemente que acá pues ya no es ese cuadrado, sino que es S, ¿Cierto? Y acá ya no es 5, sino 5 menos 1. 5 menos 1. ¿Cierto? Entonces voy a repetir la suma aquí en la calculadora. ¿Cierto? 1.96 más .16 más .16 más .36 más 2.56. Divido ya no en 5, sino en 4. ¿Cierto? Entonces 1,3. Miren que acá cambia este valor, 1,3, ¿cierto? Varianza. Entonces, acá sería la sumatoria de quién? De todos estos, ¿cierto? Pero ya no dividido en. Ah, perdón, acá, acá. acá. Esta, esta es la que estoy tomando acá, entonces, menos la media, ¿cierto? Listo, no hay ningún problema. Acá, potencia, ¿listo? Pero entonces, acá es la suma de todos esos. pero ya no dividido en 5, sino en. 5. Menos uno, o sea, en cuatro datos, ¿cierto? Voy a poner acá 5 menos uno, pero cuatro, 1 para que vaya 4, ¿cierto? 1,3. acá porque qué no ha cambiado? Porque la fórmula de Excel no la puedo poner como una media, sino como una, mire, ese, ¿cierto? Acá, como una muestra. ¿Sí? Si ahí yo le doy enter, mire, 1,3. La desviación estándar es la raíz de quién? De ese ahí, cambió, cambió, miren que acá estaba como 1,02, acá es 1,14. Y el coeficiente de variación, miren que acá era... 16. En este caso subió a 18. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? 18. Miren, que acá también podemos nosotros calcular el coeficiente de variación con la, con la fórmula de Excel. Acá lo mismo, acá yo puedo calcular la desviación también. Desviación de una muestra, es una muestra, es una población. ¿Cierto? De los números. Vamos a ver de cuáles números. ¿Ven? Es lo mismo, o sea, Excel tiene las pero solo para datos sueltos, ¿cierto? O sea, yo puedo llegar y decir acá 1,02. ¿Listo? Miren que acá es lo mismo, o sea, yo puedo aprovechar esos recursos de Excel, pero necesito ver, o sea, saber cómo, cómo se usan, o sea, para qué. No simplemente llegar como lo que yo quiero reemplazar y, 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 bueno, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿cómo estoy? Vamos a insertar acá para que quede, perdón, más separado. Eh, vamos a dar acá, ¿cierto? Fórmula Excel, vamos a poner aquí Fórmula Excel también, que fue lo que usé yo. Bien. ¿Sí? Y el coeficiente de variación también se puede calcular con Excel. ¿Sí? O sea, también puedo yo, también puedo yo. Sí, yo puedo usar coeficiente de. Por acá dice correlación. Eh, asimetría, distribución. Eh, no, este correlación creo que es diferente. No, no, porque es una matriz. Eh, variación. Covarianza. Eh, no, 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 no. Acá sí no, eh, simplemente es por porcentaje. Listo. Y ahora acá lo mismo. Acá tengo la fórmula. Acá la desviación también puedo calcularla yo. Pero, perdón, vamos a, a, a introducir acá. Insertar. Sí, vamos a bajar un poco este valor. Acá. Y puedo calcular también la desviación. Desviación, pero acá sí estoy con una muestra, ¿cierto? ¿De quiénes? Ah, bueno, de estos datos de acá. De, de, de. Puedo calcularla de esa manera. 1,14. Centro dentro listo miren bueno, ahí el cálculo ven como, como lo hicimos nosotros la media no cambia eso es para datos sueltos cierto eh, vamos a poner acá vamos a llamarle ejercicio 4 ejercicio 4 por aquí hay datos no agrupados calculando como una muestra eh, datos no agrupados calculando como una población ejercicio 2 ejercicio 1 listo eh, vamos a, a tomarnos porfa eh, si sí, pues huyamos casi dos horas vamos a tomar unos eh, ocho minuticos listo hasta que nos den las las 10 por acá voy a, voy a poner nueve minutos. 6, eh, y vamos acá a aplicar. Voy a dejar de compartir. Y voy a poner el, el relojito acá. ¿Listo? Sure. Listo. Y ya retomamos entonces. ¿Listo? Ok, listo, continuamos, ya hicimos un pequeño receso, aprovechamos, pausa activa, bueno, yo me hidraté, tomé agüita, café, eh, listo, voy a dejar de compartir acá, ok, listo, eh, uy, hay 10 personas, eh, bueno, 8 conectados, están. Manuel Rodríguez, bienvenido, bienvenidos todos, voy a silenciar por aquí micrófonos abiertos para evitar de pronto... Listo. Da, 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 da. Ok, listo. Entonces, eh, acabamos de analizar. Voy a volver a compartirle eh, lo, los, eh, perdón, las diapositivas, clase 4. ¿Listo? Sure. Ok. Listo. Entonces, listo. Eh, analizamos, ¿cierto? Eh, bueno, eh, la clase de hoy la, la enfocamos en medidas de dispersión, ¿cierto? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan dispersas, valga la redundancia, están ciertas medidas respecto a su centro, a su media, listo. Eh, tenemos eh, un rango, ¿cierto? Que era como la medida de dispersión más básica, eh, valor máximo menos valor mínimo, eh, una varianza, ¿cierto? Que respecto a la media que tanto separan los datos para una población, asimismo una varianza para una muestra, que lo único que difiere, ¿cierto? Es de que se, no se viene el total de datos, sino el total de datos menos uno. Esto para datos agrupados. Para datos no agrupados lo acabamos de hacer, no es necesario multiplicar la varianza, ¿cierto? Para datos... Eh, agrupados, perdón, no agrupados suelto, no es necesario involucrar esta acá, simplemente sí, cada dato restarle la media y Excel los toma así, listo. Eh, la desviación estándar, que es la raíz de esos valores, ¿cierto? Y eh, un coeficiente de variación, ¿sí? eso, eso respecto a, a estos, perdón acá, respecto a esos acá, también pues, la diapositiva respecto a los datos de dispersión, listo. Respecto a las medidas de disposición, realizamos eh, los ejemplos en Excel. ¿Listo? Y ahora vamos a trabajar un ejemplo completo. Les indiqué que podríamos tra trabajar el, el ejercicio que les dejé en el taller número 2. ¿Sí? Voy a abrir por acá el taller, la, el Excel donde tengo yo el taller número 2. Taller 3, perdón, taller número 3. Eh, ITSI. Eh, perdón, está ahí. acá estoy hablando, estoy ubicándome en, en mis diapositivas, en mi clase número 3. Listo. Estoy aquí cargando el, el Excel, perdón. Listo. Tenemos acá media de tendencia. Por acá hemos calculado nosotros media, mediana moda, ¿cierto? Ok, listo. Vamos a, voy, a, voy a traer estos datos de acá y vamos a calcular entonces. Eh, eh, perdón, tengo acá frecuencia, número de datos: 0789. Vamos a tomar estos ejercicios de acá. Control C. Me los voy a llevar para el otro Excel. Listo. Eh, ok, vamos, vamos va. Ok. Voy a compartirles pantalla ahora sí. El mismo Excel. Libro 1. Listo. Ok. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar con ese otro ejercicio. Este fue el que hicimos en la clase 2 y la clase 3. ¿Cierto? Eh, entonces dice: Una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. Los tiempos en días registrados son, recordemos, entonces se siete días, listo. El cálculo de intervalos, recordamos que necesitamos el total de datos. El valor máximo, el valor mínimo, el rango. Mire que acá ya estábamos calculando rango sin, sin tener presente como medida de dispersión el número de intervalos que se hacía con la formulita, ¿cierto? El logaritmo en base 10. La amplitud, ¿cierto? Que lo calculábamos acá como la división entre quién? ¿Qué era la amplitud? La división entre el rango y el número de intervalos, ¿sí? Ok, entonces, la amplitud, ¿cierto? Que es el, el rango entre el número de intervalos. Y organizamos, habíamos organizado aquí la tablita, ¿cierto? El límite inferior, eh, un límite superior, ¿cierto? La marca de clase, la frecuencia absoluta, y eh, una frecuencia acumulada y demás, pero para medidas de tendencia central, que ya las habíamos calculado. Y vamos a calcular entonces con este mismo, vamos a hallar de nuevo la, la varianza, la desviación, el coeficiente de variación. Vamos a trabajarlo primero como si fuese una población y después como si fuese una muestra. Sí. Entonces, vamos a abrir por acá. Mire que acá ya tenemos la multiplicación. Recordemos, traigamos la formulita de nuevo. La tra traigamos lo primero como población. Traigamos siempre la formulita presente, ¿cierto? Y peguémosla por acá. Por acá. La varianza. La varianza para una población. ¿Listo? Para una población. ¿Cierto? Por acá tenemos eh, la, el promedio, ¿cierto? Vamos a, a quitar este de acá como datos no agrupados porque no nos interesa, ¿cierto? No nos interesa. El promedio. Okay. Ya tenemos la media. Ahora pues vamos a completar la tabla, ¿cierto? Para la varianza que necesitamos, necesitamos entonces este de acá, ¿cierto? Control C, vamos a pegarlo por acá. Pero lo necesitamos que... Necesitamos acá la diferencia, ¿cierto? Pero no respecto a la frecuencia, sino la, la diferencia entre X, ¿cierto? Con respecto a, que a la media, ¿cierto? A la media. La media, entonces. Acento por acá, Vamos a ponerlo acento por acá, a la media, listo. Entonces, la media por acá, X. ¿Cierto? Y eso, pues, iba elevado al. ¿cierto? Entonces, démosla por acá primero, así normalita, la frecuencia, listo, está, listo. frecuencia, ¿cierto? Datos agrupados. Entonces, vamos a empezar a procesar, ¿cierto? Entonces, sería que este valor de acá, marca de clase, menos la media, media o promedio, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a fijar esa media o promedio, que es la misma media o promedio para cada uno de esos datos, ¿cierto? Cada uno de esos datos podemos arrastrar hacia abajo, ¿cierto? Por acá tenemos, ok, vamos a comprobar, sí, la marca de clase. Okay. ¿Por Porque hay unos negativos y otros positivos? Porque es una diferencia, pero a mí no me interesa ese, esa diferencia nomás, me interesa esa diferencia elevada al cuadrado, ¿sí o no? Por acá vamos a insertar símbolo, una ecuación, ¿cierto? Entonces vamos a traer por acá esta ecuación acá me dice que es que entonces algo elevado al cuadrado cierto dice si algo elevado al cuadrado pues yo simplemente cierto va ingreso acá cierto y es igual a qué este multiplicarlo por este otro cierto simplemente o sea por el mismo eso es lo mismo que elevar al cuadrado ¿no? es, lo, es lo mismo es lo mismo que tenemos nosotros ok listo y ahora esa elevada al cuadrado pues la voy a multiplicar por qué por la frecuencia cierto por cuántas veces repite cada uno de esos valores yo simplemente tomo esto acá control c control b cierto y ahora la voy a multiplicar por la frecuencia ¿viste? voy a correr un poco acá la cierto voy a por acá es pues cada uno de estos de acá entonces cada uno de este de acá cierto por la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La absoluta. Las veces que se repite, ¿cierto? Listo. Las veces que se repite, ¿cierto? ¿Y ahí yo qué hago? Listo, pues simplemente necesito hacer la sumatoria, ¿cierto? Entonces, sumatoria, ¿cierto? Suma de cada uno de estos valores de acá, ¿cierto? Vamos a resaltar por acá en color amarillo, eh, perdón, acá amarillo, cómo estaba cada una de ellas. Eh... Ok. Ok, ok, ok. Todos los bordes. Listo. Sí, cada uno de sus valores. Y ahora, ¿cómo determino yo el, el, esa varianza, cierto? Esa varianza en la población. Entonces, vamos a tomarla por acá. Entonces, varianza poblacional, vamos a ponerle. Poblacional, cierto? Entonces, ¿cómo la determino yo? Vamos a trabajarla acá. Entonces, esa varianza poblacional sería esta. Dividido en el total de datos, ¿cierto? ¿Cuántos datos tengo yo en total? 20 datos, ¿cierto? ¿Qué tanto dio esa varianza poblacional? 99.04. ¿Sí? Hay una varianza poblacional. Vamos a ver, a calcular ahora la desviación, ¿cierto? La desviación, vamos a resaltar esto en amarillito por acá. La desviación, por acá traigamos la formulita para una población, la desviación estándar, que es la raíz, ¿cierto? La raíz. La raíz, ¿sí? Pues esa, esa desviación, vamos a arrastrar hacia acá, pero entonces no es sino desviación de una población, ¿cierto? Que estamos trabajando nosotros. Entonces, desviación de una población. Entonces, sería la raíz de este número acá, 9,95. Vamos a ver ¿eh? ¿Qué, qué me representa eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está representando? ¿Qué es lo que me está? Traemos con dos decimales. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Perdón. Perdón ahí. ¿Y ¿Qué es lo que me está queriendo decir, cierto? Pero también tenemos algo que llama el coeficiente de variación, cierto? Entonces vamos a trabajar el coeficiente de variación. A ver, miren que acá lo que me decía, miren, hicimos lo mismo. ¿Cierto? La multiplicación. Ah, perdónenme acá. Ah, bueno, sí, acá, acá para la, la media que ya la hemos calculado. ¿Cierto? Acá, mire, que hace la... lo que va a decir acá lo elevamos de una es a la potencia, ¿sí? Y después esa se multiplica, mire. Acá nosotros hicimos una tableta de, de, de más, una columna de más. Vamos acá, el coeficiente de variación, ¿cierto? Entonces el coeficiente de variación que me dice, okay okay Pero acá entonces, como no es de una muestra, sino de, de una población, coeficiente de sigma, ¿cierto? Entonces vamos a tener por acá el, el coeficiente de variación, vamos a poner acá. Coeficiente de variación, ¿cierto? Pues ese coeficiente de variación es que la, la varianza, sí, ¿cierto? Perdón, la desviación, la desviación que tenemos nosotros acá, dividido en la media. La media para nosotros, ¿cuánto había sido? La media la tenemos por acá. Bueno, Miren que es 0,62. Si lo pasamos a porcentaje. Uy, claramente. eso es muy elevado. O sea, son valores muy elevados, ¿cierto? 63%. Pero es que miremos, mire, la dispersión de los datos, a veces 2, a veces 7. Por acá 18, 29. Sí, me hago entender. O sea, es, es mucha, mucha la diferencia de los datos. 35 por acá. O sea, es que miren el rango 33, ¿cierto? En el rango, ¿cierto? Pues acá acá claramente pues podemos repetir esto, ¿cierto? Como es superior... Perdón, ejercicio Como es superior, ¿cierto? A 25%, los datos heterogéneos. Listo. Datos heterogéneos, ¿cierto? Claro, hasta ahí. Vamos a repetir este ejercicio, pero vamos a hacerlo como si fuese. Como si fuese qué? No como si fuese una población, ¿cierto? Como si fuese una muestra. ¿Sí? Una muestra. Vamos a. Ah, entonces, vamos a. Simplemente vamos a duplicar a los datos. Control C. Vamos a pegar por acá. Control D. Pero entonces, esta sumatoria no tiene nada. Pero entonces acá ya no es una, una, sino una muestra, ¿cierto? Entonces S, ¿cierto? Varianza, muestra. Acá ya no es una, una población, sino una muestra. ¿Cierto? Acá ya no es un sigma, sino una S. ¿Cierto? Acá ya no es sigma, sino S. Eh, acá no es una varianza poblacional, sino una varianza de una muestra. Acá no es una desviación de población, sino una desviación de una muestra. ¿Cierto? ¿Y acá, acá qué es lo que cambia? Y acá no es n, sino n menos 1. ¿Cierto? Entonces acá n menos 1, entonces esta varianza yo ya no la divido entre el total de datos, que son 20, sino en el total de datos, ¿cierto? Menos 1. Mire que cambia. Uy, ¿por qué cambió? Subió claro, ¿no? que es? es más pequeño. El denominador, entonces, la desviación de la muestra, entonces va a ser la raíz de este. Y el coeficiente, miren, cambió, ¿cierto? El coeficiente, miren qué. Cambió, ¿cierto? De, perdón, de acá que estaba en 63, subió a 64, ¿sí? Miren cómo cambió. Perdón. Bien, eso es, entonces, ese, ese es el, el, el ejercicio que hicimos nosotros, ¿cierto? Para datos. ¿Cierto? Coeficiente de, de, de variación y de desviación. Vamos a calcular ahora sí el del, el del, el del taller 3. El ejercicio 7. Vamos o sea, entre más ejercicios tengan ustedes para guiarse mucho mejor. Voy a plasmarles aquí el del taller 3. Voy a buscar por aquí donde lo tengo. Perdón, acá clase 3, eh. clase 3, clase 2. Perdón, estamos buscando el ejercicio que ya lo tenía por acá. Ok, vamos a, a resolver. Entonces, sí. vamos a abrir aquí el Excel, el libro 1. Vamos a, a entonces a resolverle el del taller número 3. Listo. De pronto nos demoramos un poco más, pero pues sirve de, de orientación para ustedes. Listo. Entonces, voy a abrir yo el taller número 3. Taller número 3. Ok. Dice que tenemos los siguientes datos. ¿Cierto? Entonces dice edades de 50 personas, ¿cierto? Entonces vamos a agrupar por acá. Apenas estoy transcribiendo el, el taller 3. Es combinar y centrar, listo, ok. Entonces por acá las edades de las 50 personas, tengo el número 38, tengo 15, tengo 10, tengo 12.

Perdón, 48, eh, 14. Estoy organizando los datos. Acá estoy sacando los datos del taller 3. Lo estoy mirando acá en la otra media pantalla que tengo. 28, 14, 12, 24, 66, 73, 72, 70, 68, 65, 24, 48.

28, 14, 12. 14, vamos a poner por acá. 12, eh, 46. Perdón, 47. 59, 47. 12, 46, 30 y 30. Pero son 50 datos. A ver, voy a corroborar acá. 38, 15, 10. Ah, 23, 21 también acá me puedo doble. Listo. 50 datos. Listo. Ahora sí voy a agrandar aquí la... el Excel. Listo. Ok. 50 datos, edades, ¿cierto? Edades en años. Listo. Tengo 50 datos. Por acá recuento 50. Ok. Listo. Entonces necesitamos empezar a armar la tabla, ¿cierto? Yo necesito eso. Entonces vamos a armar la respectiva tabla. Vamos a traernos esto de acá. ¿Cierto? Y vamos a ponerlo acá. Ok. Listo. Vamos a Total de datos, pero acá entonces contar, no voy a contar desde F, no, 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 voy a contar, es todos estos datos, ¿cierto? Todos estos datos, ¿cuántos datos tengo? Ok, 50. El valor máximo, máximo en, de dónde a dónde, no, el máximo entre estos datos de acá, ¿cierto? A3 hasta J7. 73, efectivamente 73, el valor más grande. El valor mínimo, ok, el valor mínimo. ¿El valor mínimo de dónde? De acá. El rango. Ok, la diferencia. Si el valor mínimo es 10, pues la diferencia, ¿cierto? El número de intervalos, mire que acá lo tenemos. Vamos a traer la formulita. La formulita igual, la formulita que tenemos por acá. No la podemos dejar a un lado. ¿Cierto? Vamos a traer acá. 4 b Listo. Entonces, 1.33 logaritmo en base de quién? Del total de datos. Listo. A grupo, ¿cierto? Acá yo, yo me dije que al inmediatamente que. Anterior, ¿cierto? Y el otro al inmediatamente superior. Entonces, acá el anterior sería 6, vamos a ponerlo como 6. Listo. Y acá vamos al inmediatamente superior, ¿cierto? Que acá yo lo tenía, entonces 10,5, vamos a ver 11. Vamos a ver qué, qué tanto, ¿cierto? Que nos facilita. Por tema de, de facilidad y normal la tabla completa, pues simplemente vamos a, a tomar esto de acá arriba. Control C. Tengo acá, ¿cierto? Control B. Ok, doble frecuencia. Listo. Eh, perdón, acá. De pronto se sale un poquito. Vamos a ir para acá. Ah, ok, Aquí el total de datos lo tengo. Listo. Número de intervalos. Listo, ok. Límite inferior. Ya vamos como el límite inferior, ¿cierto? Entonces acá dice que el valor mínimo es 10. Listo, empecemos a tomarlo como 10, a ver qué sucede, ¿cierto? Si digo 10. ¿Sí? Entonces acá el límite. El, el el límite superior, entonces ¿qué, qué va a suceder, cierto. De cuánto en cuánto de, debo debo tomarlo yo, o sea, qué tanto número de intervalos me deben salir seis intervalos con amplitudes entre cuánto y cuánto. Once, cierto, más o bueno, menos 11. 11 once, once amplitudes ahí, cierto. Acá vamos a ver. Hay el ejercicio de donde se tomó. Ellos lo reducen acá, toman siete intervalos y reducen la amplitud a, a nueve Vamos a hacerlo a ver qué tanto varía, ¿cierto? Listo, o sea, la aproximación queda. Si lo hacemos acá de esta manera, miren cómo lo va plantear acá, entonces dice que el límite superior entonces sería este más 11, ¿cierto? Entonces, este siguiente sería este más. 11 más 1, ¿cierto? Porque es el siguiente. Entonces, yo vengo por acá, más o menos hasta 70. Este, pues tengo que este igual de arriba, más 11, ¿cierto? Más 1. No, perdón, esto vamos por acá. Este va a ser igual a este acá al lado, ¿cierto? Más 11. Sí, 33. Pero miren lo que sucede. Yo llego hasta 81. De 73, 81, en re, 81 en realidad son muchos datos, ¿cierto? Acá que me había hecho acá el, el, el Excel, cuando me aproximaba, ¿cierto? Me tomaba este mismo dato, ¿cierto? Pero me lo aproximaba al siguiente. Entonces, este reduzcámoslo, ¿cierto? No al siguiente. ¿cierto? Mire, porque acá ya cambia. B13 sobre B14, ¿cierto? Ya, entonces, acá también yo lo puedo aproximar con este. ¿Me toma como... 9. Bueno, si este lo reduzco acá. ¿cierto? nueve 9, 9 intervalos. Ah, pues ya es algo diferente, ¿cierto? siete intervalos con una amplitud de 9, o sea que este empieza en 10, sería este de acá más 9 intervalos, ¿cierto? Pues este ya no sería más 11, sino este sería más la amplitud, ¿cierto? De acá. Pero tomemos esta amplitud desde acá, recordemos que es fija, ¿cierto? Vamos a fijarla. Exactamente. ¿Y por acá qué hacemos nosotros? Entonces, este más vamos a fijarla, perdón, vamos a fijarla vamos a tomarla acá como nueve Ya llega a 71, 73, vamos a ver qué pasó. Yo estoy desde 10, cierto El límite inferior, el siguiente 9, el siguiente sería, que El límite anterior, más 9, más 1, ¿cierto? Este pues va a ser el anterior más 9, anterior más 9, anterior más 9. ¿Cuántos intervalos tengo acá? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta un último intervalo, ¿cierto? Un último intervalo. Es que sería igual a este, más 9, más 1, ¿Cierto? Hasta 81. Cuando sigo pasando. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Mire que ahí no estamos saltando, ¿cierto? Entonces, recordemos estos ejercicios que hicimos hace un momento. Cuando me salgo yo de las muestras, mire lo como tomamos acá, perdón, ejercicio 2. Miren que yo he cerrado acá, ejercicio 1, ¿cierto? 3, 10 a 15, entre 15 a 20, ¿cierto? Valor cerrado, valor abierto, ok, porque no estamos ampliando, 72, 81 no vamos a encontrar casi datos. Simplemente acá, pues vamos a sumarle 9. Esto vamos a tomarlo como este anterior. Este, este, ¿cierto? Más 9, ¿cierto? Y ya, ¿cierto? 19 más 9, 28. Este vamos a, a agrupar acá. Entonces, a, la verdad. a 73, miren que llegó a 73, o sea, ya tiene más sentido, ¿cierto? Entonces ya es algo que yo puedo solucionar de mejor manera, o sea, es más apreciable no mover ni tan por encima ni tan por debajo de los datos, ¿cierto? No me puedo salir. permítame un momento. Ya, a ver. Listo. Bien, ya tenemos nosotros acá, ¿cierto? Podemos hallar nosotros la marca de clase, ¿cierto? Podemos hallar la respectiva marca de clase. Lo que es que la suma de qué? este valor más perdón acá, vamos a hacer acá sería este valor más este otro valor, ¿cierto? Y lo divido entre dos. Listo. Y así yo puedo desplazar también todos estos valores de acá, ¿cierto? La frecuencia absoluta, ¿cuánto se repite cada uno? Eh, perdón, muchachos, permítame dos minutos. Listo, qué pena. Estaba respondiendo con información que me estaba pidiendo urgentemente de, de, de tema laboral. Listo. ok, entonces acá calculamos nosotros que en la marca de clase, cierto. Estamos armando la tablita, Me debió haber quedado en cual trabajo, cierto. Como lo hicieron, marca de clase, frecuencia. Recuerden que acá yo decía que la fórmula de frecuencia, cierto, del rango de valores, de cuáles datos, de todo esto, cierto. Entonces y sí, que por acá llegaban y decían el grupo, entonces el límite inferior, cierto. Perdón, el límite el E10, no, esto no era 10, sino F. Pero recuerden que ocurría un pequeño error, que él dijo, bueno, no nos afanemos por eso, porque si la desplazamos, entonces venga ven hasta acá, no va a cumplir, ¿cierto? Con el total de datos, porque si lo sumo, se me va a pasar de 50, ¿cierto? Entonces recuerden que la solución que les di es que no se afanen, ¿cierto? Dimos contemos la... ¿cierto? Mentalmente, ¿cierto? Porque si ustedes llegan y decían acá, ok, listo, centremos acá, entonces decía frecuencia, entonces dice frecuencia, ¿de quiénes? Entonces, listo, entonces usted decía, bueno, ok, frecuencia con esto. Entonces decía, ¿de dónde hasta dónde? Entonces decía, desde acá hasta, perdón, hasta acá. ¿Cierto? Y si cerraban, salía uno, ¿cierto? Y entonces, vamos a, va, vamos a hacer el ejercicio, fijaban los datos. Recuerden que no se iba a cumplir, ¿listo? Entonces yo dije, no se afanen, no me maten la cabeza, porque acá igual sí, o sea, hay que hacer otros ajustes. Sí, lo mismo. Van sumando y no se va a cumplir, ¿cierto? No se les va a cumplir, porque acá es que entre 64 y 73 no hay esa cantidad de valores. Entre 19 y 28 no hay eso. ¿Listo? Entonces dijimos que no, pues limitémonos a contarlos, ¿cierto? Entonces no nos matemos la cabeza. Entonces pues acá. Vamos a ver, entonces frecuencia absoluta. ¿Cuántos hay entre 10 y 19? Entonces vamos y vamos señalando entre, entre 10 y 19. Entonces tenemos 1, ¿cierto? Entonces 2. ¿O podemos hacer lo siguiente, ¿cierto? 2, 3. Eh, entonces acá, ¿cierto? ¿Qué hacíamos nosotros? Entonces contamos. Desde 10 y vamos a contar acá. Como límite superior acá se repite, ¿cierto? Acá desde 10 incluido y acá desde antes de 19. Entonces sería en realidad de 10 a 18. 1, 2, 3. Entonces tenemos cuatro, eh, tenemos por acá, vamos a ver, cinco, ¿cierto? Tenemos cinco valores, cinco, tenemos por acá, ¿qué más tenemos? Cinco, 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 es eh, 19, no incluyamos en la otra, entonces acá hay cinco, ¿cierto? Cinco, tenemos cinco. Vamos ahora sí, de 19 hasta antes de 28. Entonces vamos a cambiar el colorcito, vamos a cambiar el colorcito, vamos a venirnos con, no, pero vamos a poner por acá, por acá. Vamos a, entonces, desde, desde 19 hasta antes de 28. Entonces tenemos 1, vamos a cambiar el color. 1, eh, 2, eh, ¿cierto? Por acá venimos 3, 4, 5, 6, 7. 8, antes de 28, entonces no lo incluimos. 8, 9, mire acá, si sí, se incluye. 10, 11, vamos a ver, 11, 11, ahí nos deben coincidir todos, 11, listo, 11. 11 valores. No 1, sino 11, listo. 11. Vamos ahora desde 28 hasta antes de 37, desde 28 hasta antes de 37. Pues, ¿Qué tenemos? 1, vamos a cambiar por acá el color, 1. antes de 37, entonces no no entra dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho sí ocho vamos a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a ver cómo se nos se nos acomoda acá. Entonces vamos a ver ahora, desde 37 hasta antes de 46. Entonces entra este acá. Entonces vamos a cambiar el colorcito, vamos a ponerle este grisecito. Uno, hasta antes de qué? De 37. No. Uno. Uno, ¿cierto? Tenemos solo un valor. Un valor. Un valor acá tenemos. Okay. Perdón, acá, desde 37 hasta antes de 46. Ay, perdón. De 37 hasta antes de 46, tenemos uno, dos, mire, te voy a pasar por alto, tres, cuatro, cinco.

5, perdón, acá 5, 6, 7, listo, 7. Acá tenemos 7, de 46 hasta antes de 55, tenemos 7, listo, miremos, revisemos bien, que no se nos pase alguno, 7, hasta antes, mire, por acá se nos pasa a pasa 50, 7, pues sería 8, listo. Desde 55 hasta 64, entonces vamos a ver desde 55 hasta antes de 64, vamos a cambiar el color, vamos a cambiar el color por acá, vamos a poner este acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ¿cierto? Y en la otra deberían quedar, ¿qué? Pues los que faltan, vamos a ver cuántos hay. Desde 64 hasta antes de, bueno, hasta antes de 73 o 73 incluido, que es el máximo, ahí lo podemos incluir, ¿cierto? Entonces tenemos, vamos a cambiar el colorcito por acá, vamos a cambiar, vamos a poner un color que no tengamos. Eh, con este uno. Este 59. Ok, no, este no iba acá. Control Z. Este 59 lo contamos, este diría entre 55 y 64. Vamos a ver entre 55 y 64. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, se había resaltado, se había contado, pero no estaba. Entre el otro tenemos entre 64 y 73. Vamos a usar otro color por acá. Este puede ser. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a resaltar. Uno. Dos. Tres, ya incluido, porque no podemos dejar por fuera. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. O sea, siete. Siete, siete, siete. Listo, siete. Vamos a ver la suma. La suma debería dar cuánto? Cincuenta. Cincuenta, total. Okay, listo. Oh, ok, 50, perfecto, listo. Frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Listo. vimos eso acá, vimos eso acá. Vamos a quitar esa relativa, esa porcentual. Cierto Un momento, porque estamos trabajando con medidas de dispersión. Listo, Entonces vamos a, a calcular acá. ¿Cierto? Para la media, sí necesitamos calcular nosotros la media, ¿cierto? la media recordemos la, la, la media cómo fue que la calculábamos nosotros cierto por acá decía que la sumatoria y las multiplicaciones sobre el total de datos cierto bueno, por acá vamos a pegar por acá Ok. okay Entonces, si necesito hacer esa sumatoria ok, total marca de clase por frecuencia absoluta cierto Marca de clase por la frecuencia absoluta. Ok, 72,5. No hay ningún problema. Desplazo. ¿Cierto? No, no nos asustamos por valores. que más elevado, que más chiquito. Entonces esto... A ver, pues nos asusten. Ese es el resultado. Si lo procesamos bien, no hay ningún problema. Entonces ahí tenemos valores. ¿Listo? ¿Necesitamos qué? ¿La sumatoria? Sí, claramente necesitamos la sumatoria o la suma. Listo, la sumatoria. Ok. Por acá viene echado un mensaje. Profe, para que lo Sí, sí, es mucho, es mucho más fácil el formato condicional y sea resaltando, sino que acá lo estamos haciendo esto paso a paso, o sea, como o si lo estuviéramos haciendo manual, ¿sí? Para entender el proceso, claro, ahí yo puedo poner el formato condicional. Incluso puedo poner eh, acá las condiciones, ¿cierto? Con lógica. Entonces, si, si está entre 10 y 19, cuente, cuente tanto. Si está entre 19 y 28, cuente tanto. Es lo que hace la fórmula de frecuencia. Simplemente, pues, hay unos que miran los videos. Entonces, para ejercerlo con más fácil, más práctico, ¿sí? Entonces, sí, ahí ustedes pueden, si ya manejan el Excel correctamente, pueden usar todo este tipo de fórmulas. O sea, no hay ningún inconveniente. Esa es la idea, llegar a automatizar el proceso y tenerlo presente, tenerlo claro. Entonces, por acá vamos a hacer el, el total o sumatoria, ¿cierto? Tenemos nosotros acá. Vamos a, a reducir esto acá, a enderezar. Eh, listo. Entonces, el promedio ya podemos calcularlo, ¿cierto? ¿sí? Entonces, el promedio por acá tenemos datos agrupados, promedio de datos agrupados, por acá está esto. Entonces, tenemos que igualar aquí, a esta sumatoria, ¿cierto? Sobre el total de datos, ¿cierto? El total de datos, ¿qué son cuántos? 50 datos, listo. 40.78, la media o promedio, listo. Tenemos medio-promedio. 40 puntos. 78. No hay ningún inconveniente con eso. No hay ningún problema. Ahora sí si vamos a empezar a calcular acá entonces. Nosotros acá entonces que dice que ¿Qué es la marca de clase menos el promedio, ¿cierto? Menos el promedio. Okay. Da negativo. No importa. No hay ningún problema con eso. Que okay, negativo. No hay ningún inconveniente. Acá pues lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Entonces potencia. El potencia, cierto. El número. Y lo elevamos a potencia, ¿qué? Potencia cuadrada, ¿cierto? Acá, potencia cuadrada. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. ¿Cierto? No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque es que necesitamos acá, ¿cierto? Acá lo estamos, esto... Vamos a trabajarlo primero, con. va a trabajarlo como una población, listo. Eh, Control-C, eh, perdón, acá. Vamos a ir a copiar, vamos acá a ejercicio 7. Necesitamos que vamos a calcular entonces la varianza, no la varianza de la población, entonces necesitamos eso cuadrado ahora por la frecuencia, entonces acá, entonces cada uno de este, este valor, vamos a multiplicarlo por la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia absoluta de cada uno de ellos, ¿cierto? Miren que acá ya hay valores muchísimo más grandes. Sí. Pues listo, entonces pues tenemos acá, ¿cierto? La frecuencia. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Esa sumatoria, ¿cierto? La sumatoria, ¿cierto? Tenemos acá. Por acá. ¿cierto? Vamos a resaltar este valor. Acá, todos los bordes. ¿cierto? Vamos a resaltar acá ahora. Vamos a poner acá y vamos a poner ahora todos los bordes. ¿Listo? Y vamos a. Vamos a resaltar acá. Vamos a resaltar acá los... Perdón, acá. Entonces, amarillo. Vamos acá amarillo. a por acá una sumatoria. Listo, amarillo. ¿Qué okay. Vamos a calcular esa varianza, ¿cierto? Entonces, esa varianza va a ser igual a qué? A, a esta sumatoria que yo acabo de hacer, dividido en el total de datos. Acá en este caso, 310, ¿cierto? O sea... Valor, pues, bastante grande, ¿cierto? ¿Varianza? ¿Qué me dice a mí la desviación? La desviación, recordemos, entonces vamos a traerla por acá de este, de este ejercicio, ¿cierto? Desviación. Vamos a venir por acá, copiar. Desviación, entonces, ¿la desviación a mí qué me dice? La desviación a mí me dice simplemente, pues, sáquele raíz a eso, ¿cierto? Entonces, la desviación. Estoy diciendo, ok, sáquele raíz ¿A quién? A esto acá, ¿cierto? 17,62. Vamos a ver, se redujo, se redujo bastante, pero bueno, ahora vamos a calcular el coeficiente de variación, ¿cierto? Entonces vamos a venir, vamos a traer por acá el coeficiente de variación, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, copiar pues vamos a ir con el coeficiente de variación, entonces yo llego por acá, vamos a tener la formulita del coeficiente de variación, entonces ¿qué me dice el coeficiente de variación? coeficiente, ¿cierto? Me está diciendo igual, entonces esta desviación de acá, divídela en la media, ¿la media cuál es? Este promedio que teníamos nosotros acá, ¿cierto? 0.43, miren que en este caso, elevado, ¿no? Que bastante grande ese valor, 43%, o sea, son datos heterogéneos, o sea, no... Bueno, digo, o sea, depende de cuando un estudio se hace, hay que mirar el, el público objetivo, o sea, ¿a quién va a dirigir ese estudio? ¿Lo aplico solo por, por aplicarlo? Eh, ¿Qué estoy haciendo yo con ello? ¿Listo? O sea, ¿qué pretendo yo con este estudio objetivo? O sea, ¿qué es lo que me quieren mostrar? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué quieren hacerme esto? O sea, ¿qué necesito yo con ello? ¿Va a hacerlo por hacerlo? No. Entonces, acá, pues, mayor al 25%. Entonces, simplemente, ¿qué hago yo? Por acá, mayor al 25%. Eh, menor al 25%. Por acá, 25. El ejercicio 1 fue que nos había salido esto heterogéneo. Eh, copiar. vale ejercicio 7, vamos a quitar esto por acá. Entonces, listo. Mire, que ahí está el análisis de acá podemos calcular media mediana y moda sí claro claro que sí podemos calcular la media la mediana y la moda cierto con las formulitas anteriores que habíamos trabajado sí acá pero pues acá acá lo procesamos para para la medida de dispersión eh, población sí. Pero más o menos así debería quedar la tabla de frecuencia. Si ustedes aplicaron una fórmula de frecuencia, listo, perfecto, se puede aplicar. Solo que acá, pues, por temas de que varios habían expresado que aún se les dificultaba y demás, pues se puede hacer manual, ¿sí? Para no hacerles con la frecuencia, que simplemente tiene que ser con esa, ¿no? Acá podemos ir contando los datos. Pueden utilizar condicionales también, como indicaron por ahí, ¿cierto? Si está entre 10 hasta antes de 19, cuéntelo. Si está entre listo, entonces no hay ningún o sea no hay ningún problema Excel pueden usar ustedes cuantas fórmulas y combinaciones se les ocurra, el hecho es a aprovechar esta herramienta y que sea lo más lo más práctico posible, listo voy a proyectarles ahora esto un, un videito aquí para, para variar un poquito si ¿sí? la explicación de mi hidrato de estar tomando tanto líquido, perdón de, de estar hablando tanto ¿Sí? vamos a ponerlos por acá Perdón, acá, lo tenía por acá. Esto... De por acá, por acá no, nosotros no vamos a alcanzar a, a ver eh, eh, teoría bayesiana ni, ni un poco de estadística más avanzada. Sí, simplemente pues eh, esto es estadística básica. Eh, por el tema de la formación, sí, que comprendan, que entiendan los conceptos, los apliquen a, la, a, a problemas básicos, problemas sencillos. Eh, pero existe, existe una estadística, ¿cierto? Que, que es mucho más, más avanzada, o sea, pero requiere pues cierto manejo, que ya pues a nivel de, de pregrado, de posgrado, si es más cierto. Eh, que ya entra pues en el estudio de la probabilidad y distribuciones de probabilidad cierto cálculo de probabilidades en eventos sencillos que sí lo vamos a ver ya entra con técnicas de conteo regla de Bayes eh, distribuciones discretas distribuciones de probabilidad ya entra con distribución binomial distribución de Poisson distribución hipergeométrica cierto entonces ya esas distribuciones normales eh, ya teoría de límite central eh, inferencias, hipótesis, ¿sí? Pero pues esto no no, no entra acá, pero sí me, me gustaría que vieran este video, ¿sí? Que les voy a proyectar. Es un, un, un canal que me gusta mucho, ¿cierto? Eh, curiosamente, en el, en el primer, primera clase les proyecté un video de, con ellos respecto a la historia de los números, de dónde surgen Y entonces, ¿cómo, ¿cómo funcionamos nosotros, ¿no? Nosotros pues somos una máquina biológica, ¿sí? Re, nuestro cerebro recibe datos, los procesa y depende del aprendizaje que tengamos, pues vamos obteniendo nosotros ciertas ciertas ¿eh? ciertas conclusiones, ¿sí? Entonces voy a proyectar este videito, está un eh, poquito extenso, casi 10 minutos, pero en vez de hacer pues simplemente la pausa activa y, y no aprovecharla, esto pues observemos el siguiente video, listo, para poder continuar, lo voy a proyectar aquí, listo, eh, espero pues presten atención. Hay un video que me parece bastante interesante. Y está patrocinado por ti. La pregunta la eligieron todas las mentes curiosas que nos. perdón, perdón, ¿alguno, ¿alguno no estaba escuchando el, el, el video? Voy a, espera, aquí a. Sí, profe, no se escuchó nada. Mm, pues, espere, espere, permítame ya, ¿y el primer video que vimos sí se escuchó? Tampoco, el, ¿donde estaban explicando la, lo de dispersión? No. Ay, yo les pregunté y no me indicaron. Espere, 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 permítame, corrijo aquí. Eh, a ver. Voy, a hacer, voy a hacer una prueba acá. Compartir audio. Y, y, y me indican si se escucha, por favor. El resultado es 0.333. Por lo tanto, conviene. Ahí sí están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Listo, profe. Sí, profe. Listo. Sí. Okay. Voy a repetirlo, por favor, porque esto me interesa. Esa es teoría bayesiana. El anterior, listo. El anterior, pues, yo lo expliqué igual. Resolví el ejercicio. Eh, pero ya este, listo. Entonces, vamos a. Muchas a... ah, pues... gracias. ¿No sería genial saber lo que va a ocurrir en el futuro? Desde tiempos inmemoriales hemos recurrido a adivinos y oráculos para tratar de predecir lo que nos depara el destino. Pero, ¿qué tal si ya tuvieras un mecanismo así preconstruido en el cerebro? ¿Se puede predecir el futuro? El cerebro valleciano. Alrededor del año 1700, el reverendo Thomas Bayes se preguntó, ¿cómo podemos predecir un evento futuro si solo sabemos qué tantas veces ha ocurrido en el pasado? Y desarrolló esta fórmula que deberíamos llamar teorema de Bayes, pero que en español conocemos como teorema de Bayes, y esta es su versión compacta. El teorema dice que la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ocurra el evento B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ocurra el evento A, multiplicado por la probabilidad de que ocurra el evento A. Todo esto dividido por la probabilidad de que ocurra el evento B. ¡Ja! Imagina que entras a un sorteo en el que recibirás un premio si, sin ver, sacas una canica roja de un saco que tiene 100 canicas. 20 canicas son rojas y 80 azules. Así, sin más, tu probabilidad de ganar es del 20%, o si lo decimos propiamente, una probabilidad de 0.2. Pero sabes que 15 de las canicas rojas son pequeñas y 5 grandes, mientras que de las azules, 70 son son chicas y 10 grandes. No puedes sentir el color, pero el tamaño sí. ¿Qué te conviene más? Sacar una canica pequeña o una grande. ¿Quieres intentar resolverlo? Si usamos el teorema para ver qué tan probable es que obtengamos una canica roja dado que tomemos una canica chica, sustituimos los valores y hacemos las operaciones correspondientes, Obtendremos el resultado 0.176. Podemos aplicar el teorema para ver qué tan probable es que obtengamos una canica roja, dado que tomemos una canica grande. El resultado es 0. Miren, que ahí, por eso ese teorema de Valles que les indiqué que no lo vamos a alcanzar a, a ver en el curso, pero sí es importante que tengan, o sea, que sepan que existe. Y que se puede utilizar. Eso se llama probabilidad condicionada. O sea, dependiendo de algo que suceda, ¿cuál es la probabilidad de que suceda algo más? Que en realidad esto es más, más cercano a la realidad y a los diferentes fenómenos. Porque las cosas no suceden porque sí, sino que es a raíz de una consecuencia, ¿cierto? Entonces, si sucede algo, ¿cuál es la probabilidad de que esto otro suceda? Y si esta otra opción sucede, ¿cuál es la probabilidad de que suceda esto habiendo sucedido tal evento? Eso es lo que nos están tratando de explicar aquí con el video. ¿Listo? Punto 333. Por lo tanto, conviene escoger una canica grande. Si quieres conocer el teorema a profundidad, visita este video de Pasos por Ingeniería. El procedimiento se vuelve muy claro si lo visualizamos en una gráfica como esta, donde cada uno de los futuros posibles está representado por un área. En este ejemplo ya sabíamos de antemano el número de canicas y sus proporciones, pero la belleza del teorema es que nos permite iniciar con Números estimados o incluso aleatorios, y conforme vamos obteniendo nueva información, esta se va incorporando y permite predicciones cada vez más precisas. Como por ejemplo, 100 veces he visto nubes oscuras y 70 de esas veces ha llovido. Hoy vi nubes oscuras y no llovió. Eso baja la probabilidad a 69.3069%. Thomas Bates proponía un experimento como este. Estás de espaldas a una mesa y un amigo arroja una moneda sobre ella. Tu misión es adivinar en qué parte de la mesa cayó. En tu primer intento es poco probable que le atines, pero si le pides a tu amigo que tire otra moneda y le preguntas si la segunda moneda está más adelante o más atrás que la primera, puedes reducir el área. Con cada nueva moneda tirada obtienes más información y se va reduciendo el área hasta que puedes indicar con gran precisión dónde cayó la moneda original. Aunque el teorema de Bayes no fue reconocido en su momento ni siquiera por su creador, que no lo creyó merecedor de presentarlo ante la Royal Society a la que pertenecía, se ha vuelto sumamente relevante. Lo aplicó Laplace para predecir la proporción de niños y niñas que nacían en Europa y el resto del mundo. Luego, Bouvard la usó para calcular la masa de Júpiter y Saturno a partir de muchas observaciones diferentes. Fue usado para localizar el submarino que se muestra en la película A la Casa del Octubre Rojo. Tuvo un papel fundamental en descifrar los mensajes de la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial y no se diga su papel en la industria de los seguros. Y aunque en el siglo XX fue muy desprestigiado, en el siglo XXI se le considera una piedra angular de la estadística y la probabilidad. Lo que dice la hipótesis del cerebro valleciano es que tenemos algo análogo al teorema ya preconstruido en nuestro cerebro, porque verás de hecho podemos predecir el futuro, lo hacemos todo el tiempo. Cuando ves que la silla de alguien se inclina justo en ese ángulo, sabes que se va a caer. Antes de colocar un trozo de madera en el agua, predices que va a flotar y si gritas, "Firulais, a comer", lo más seguro es que Firulais llegue corriendo en un futuro muy cercano. El cerebro es una computadora que recibe información fragmentada e imperfecta de la realidad a través de los sentidos y debe crear un modelo interno aproximado y plausible del mundo. El cerebro valleciano trabajaría usando codificación predictiva. Sus algoritmos nos preparan para el porvenir, cambiando constantemente los parámetros de sus predicciones, como una manera de minimizar la sorpresa en caso de que nos encontremos con la misma situación. Otra vez. Se puede decir que lo que experimentamos no es la realidad, sino una especie de alucinación más o menos consistente y coherente. Un mapa del espacio y del tiempo que no sólo nos dice dónde está todo, sino también qué sucedió antes y qué podría ocurrir después. Aunque los científicos discuten si la hipótesis del cerebro valleciano es acertada, algunos estudios de neuroimagen se muestran consistentes con ella. Esto obedece al principio biológico de la homeostasis, la lucha de cada organismo por seguir existiendo. Si sabemos las consecuencias de nuestros actos, entonces podemos autorregularnos y actuar de manera que las consecuencias favorezcan nuestra existencia continuada. Alucinar la realidad futura nos ha dado una ventaja evolutiva, nos permite encontrar estructura y sentido en un mundo complejo que podría parecer caótico. 고. y no solo predecimos futuros inmediatos sino también podemos ver futuros distantes aunque no con completa certeza si emprendemos un largo viaje vemos el lugar de nuestro destino en el futuro si nos inscribimos a una licenciatura es porque vemos nuestra graduación en el futuro esto implica un principio llamado inferencia activa no solo soñamos el futuro sino que actuando sobre el mundo cambiamos el porvenir haciendo así que se adapte a nuestro Expectativas. ¿Y qué hay de las premoniciones o presentimientos? Estos podrían ser explicados por la intuición. El psicólogo Gerd Gigerenzer propone que existen procesos inconscientes que nos permiten llegar a predicciones correctas aunque no sepamos explicarlo racionalmente. En especial si tenemos experiencia en esa área y somos capaces de detectar sutiles señales del entorno. El campesino que para y dice, hmm, Habrá tormenta, aunque no sepa explicar por qué, o la experta en arte que puede identificar que una obra es falsificada incluso antes de hacer las pruebas científicas. La intuición podría ser el cerebro bayesiano actuando por debajo de la conciencia. El neurocientífico Carl Thurston sugiere que el modelo matemático en nuestras cabezas además minimiza aquellos resultados infrecuentes para reducir la sorpresa, al grado de que tendemos a evitar experimentar. Aquellas cosas que no encajan en nuestro mapa mental. En términos prácticos, solemos repetir nuestras conductas para obtener así resultados predecibles. Esto puede ser un mecanismo de supervivencia, pero también genera la famosa zona de confort de la que no queremos salir para no arriesgarnos. El cerebro valleciano puede tener esa trampa. Si hemos intentado algo varias veces y no lo logramos, podemos llegar a creer que la meta es imposible. Y no volverlo a intentar. Hay personas que te advierten, nada no tiene caso intentarlo, va a salir mal. Y cuando tienen razón, refuerzan su modelo y hasta se ufanan diciendo, te lo dije. Pero para un auténtico valleciano, la probabilidad de algo muy rara vez es 0 o 1. Aunque la probabilidad sea Tan diminuta que necesite expresarse en pequeñísimos decimales, siempre existe la posibilidad de que las cosas sucedan de manera diferente a como las esperamos. Decía Nelson Mandela: todo parece imposible hasta que se hace. Curiosamente. Ok, listo. Ahí, bueno, un poco extenso el video, bueno, extenso para. A la clase, 10 minutos. Eh, miren, que ahora la teoría de Valle, ¿sí? O sea, es un tema más complejo de la. Bueno, pues complejo, bueno, complejo en el sentido de que va un poco más allá de lo que estamos analizando, pero miren que ya es una introducción a la probabilidad y la estadística, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora en esta hora? Eh, la, el, el, la parte de la probabilidad, ¿cierto? ¿Qué es la probabilidad? Si estamos hablando de estadística, tablas de frecuencia, promedios y demás. Pero ahora entra algo que es la probabilidad, y la probabilidad, pues no va sola, sí, no va por aparte de la estadística, sino muchas veces, eh, y lo he dejado en todas las diapositivas, introducción a la probabilidad y la estadística, probabilidad y la estadística, ¿cierto? Van de la mano. O sea, ¿qué es la, ¿qué es la probabilidad? ¿Quién me define a mí qué es la probabilidad? La probabilidad, entonces, en, en términos generales, o, o hablando así, pues coloquialmente, se dice que la, la probabilidad es, es ese valor, esa medida, ¿cierto? de que suceda eh, un, un evento estadísticamente hablando un evento, eh, según la totalidad de eventos, ¿cierto? Entonces, eh, empecemos por los ejemplos básicos eh, Usted tiene el ejemplo sencillo, ¿cierto? Voy a compartir por aquí esto, una una pantallita Whiteboards vamos, vamos, vamos a ver si me permite acá cargar el tablero eh, Listo. Ok, un tablero. Eh, bueno, entonces tenemos acá. Eh, voy a rayar por acá, permítame. En esta viendo ahí hay una pantallita blanca, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá, acá me permitía rayar la presentación, ¿no? Pero a ver acá, un lapicero. No, 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 no permitió rayar. Voy a compartirles más bien aquí la, la, la presentación. Eh, y. Listo. Voy a compartirles aquí la misma presentación que teníamos de clase 4. Ahí mismo vamos a ir rayando. ¿Cierto? Entonces, vamos a, a duplicar esta. ¿Cierto? Probablemente ya le iba a mostrar en el tablero, pero no me permitió. Entonces, vamos a ver, me esconder acá. Entonces, ¿qué, ¿qué me dice a mí que es la probabilidad? Entonces yo tengo, eh, cierto, la, la probabilidad, entonces, acá, perdón, acá. Eh, de texto. Yo tengo que la, la probabilidad, ¿cierto? Probabilidad sí. de una situación. Entonces me dice a mí que es la, cierto. Pues es una, una fracción, ¿cierto? Una división. Pero yo puedo venir Probabilidad. Entonces, dice, la probabilidad de que suceda, eh, acá en, en probabilidad y estadística se llama eventos, ¿sí? Se les dice eventos. Entonces, la probabilidad de que suceda un evento A, ¿cierto? Entonces, son los casos favorables, ¿cierto? Los casos favorables o factibles sobre los casos totales. ¿Cómo así? ¿Cómo así que casos favorables, casos factibles, casos totales? O sea, ¿a qué hace referencia a esto? ¿Sí? O sea, ¿a qué hace relación? Pues viene el, el, el típico ejemplo, ¿sí? Donde tenemos nosotros, entonces donde tenemos nosotros eh, una cajita, ¿cierto? Tenemos una cajita, ¿sí? Por acá, una cajita X. Y entonces por acá tenemos nosotros, eh, vamos a ver, entonces, eh, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pelotitas azules, asuman que son pelotas que están perfectamente en diseñadas, ¿cierto? Y tenemos cinco pelotas rojas, ¿cierto? Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pelotas rojas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber la, la, la probabilidad, ¿cierto? Ejemplo, entonces yo aquí digo, ok, la probabilidad, probabilidad, de que suceda el evento A. ¿A cada evento a qué se le dice? Bueno, evento es que eh, una situación, entonces llamemos el evento A, ordenarse en letra mayúscula, el evento A sea esto, salga eh, una que, una pelota salga una... Pelota. En este caso, ¿qué? Roja. Listo. Okay. La probabilidad de casos favorables. Entonces, ¿Cuántas pelotas rojas tenemos acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas, cuánta cantidad de pelotas rojas hay acá? Cinco, ¿cierto? Cinco, ok, listo. Sobre el total, entonces, ¿cuántas opciones yo tengo para acá? Pero bueno, tengo diez opciones, ¿cierto? Cinco rojas y cinco azules. O sea, en total yo tengo diez opciones. O sea, la probabilidad de que suceda el evento A, ¿cierto? Es igual 5 dividido en 10, 0,5, ¿cierto? 0,5. Por lo general, la probabilidad se expresa así en decimal, una probabilidad de 0,5. Si yo lo quiero hablar en porcentajes, porque para mí es más fácil hablar en porcentajes, pues 0,5 equivale a qué? Al 50%. Y tiene sentido porque tengo la mitad azules y la mitad de roja. No quiere decir que es que yo en la primera voy a sacar azules. No, no, no. O sea, me está hablando de probabilidad o sea, de opciones que yo tengo de que esto suceda. Pero ahora, yo quiero saber la probabilidad, ¿cierto? De que suceda, ¿cierto? Entonces, B, vamos a llamar por aquí el evento, B. El evento B salga una pelota azul. Yo digo que ahí la probabilidad de B. La probabilidad de B. ¿Cuántas pelotas azules tengo en este caso? Pues la misma cantidad roja. Entonces tengo cinco, ¿cierto? Sobre el total de pelotas que son 10. Ok. Entonces la probabilidad, si yo hago la división, ¿cierto? Pues sería también 0,5. Ok, miren que como esta, esto se llama probabilidad no condicionada, o sea, esto es una probabilidad básica, cierto, probabilidad no condicionada, o sea, yo ahí no estoy diciendo ojo que saque una pelota azul y después saque una roja, no, 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 que estoy asumiendo que desde cero usted saca y devuelve la pelotita. o sea, ¿cuál es la probabilidad? Ya probabilidad condicionada, ya entonces vamos con el teorema valles que mencionaban, cierto, entonces ya ya ahí había un símbolo que hablan de, de intersección Permítame un minuto. Sí, hablan de, de, de intersección y, y demás, ¿cierto? Pero entonces, para comprender bien esto, sí, para comprender bien esto, vamos a hablar de, de, de tablas primero, entonces, tablas de doble entrada. Voy a compartirles entonces acá. Mantener listo. Voy a compartirles el Excel, ¿cierto? Uy, acá me listo. Acá igual las diapositivas las comparto. Voy a compartirles el, el, el Excel acá, voy a dejar de compartir, ¿cierto? Y vamos a trabajar entonces, eh, voy a compartirle el Excel, las diapositivas. Eh, sure, vamos a trabajar sobre el mismo Excel, vamos a trabajar sobre el mismo Excel, ¿listo? Eh, compartir. ¿listo? Voy a guardar primero este libro acá. Porque si no, después se me va a perder. Voy a guardarlo, no lo he guardado. Voy a escoger acá. Eh, yo sé. Público. Eh, clase 4. Es clase 2, clase 3, esto es clase número 4. Ya lo guardé, ya que ahí Ok, entonces vamos, va, vamos acá, eh, entonces, probabilidad. Sí, proba entonces, entonces, ¿qué es la probabilidad? Vamos a traerles acá un, un, un pequeño párrafo, ¿cierto? Eh, directamente una definición de qué es probabilidad, ¿cierto? Aquí. Acá, entonces la probabilidad, vamos a ver por acá, entonces voy a llegar desde aquí eh... ok, es un evento al azar cierto entonces por acá pegar el vamos a calcular por acá por acá entonces áreas eh, negrita entonces por acá listo. La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa o un evento suceda cuando interviene el azar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vienen las definiciones, cierto? Entonces, yo digo, entonces, vamos a insertar acá eh, ecuación, vamos a insertar una pequeña ecuación. Digo, la probabilidad de que suceda un evento A, ¿cierto? Entonces, es igual a los casos favorables, ¿cierto? Sobre los casos totales, ¿cierto? Entonces, acá hablan de probabilidad sencilla, o sea, probabilidad básica, probabilidad no condicionada, ¿listo? O sea, probabilidad no condicional. Listo, tenemos acá. Entonces, ¿dónde A? Ah, entonces, ¿esto qué quiere decir esto? Probabilidad... Probabilidad de que suceda el evento... Ah, sí, evento y suceso. Listo, evento, evento, evento. El evento A. Lo mismo puede ser que yo tenga una probabilidad de que suceda que el evento B... Sí, para usted, eh, control Z. ¿Cierto? Sí, para usted, entonces, ya no es el evento A, sino para usted se va a llamar como el evento. B. ¿Por que sucede el evento? B. ¿Listo? El evento B. Entonces, listo. Casos totales, casos favorables. Listo. Entonces, venimos acá, entonces. Pero para poder comprender esto, ¿cierto? Entonces, en todo caso, de las pelotitas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces, esto tengo 10 canicas, ¿cierto? El ejemplo más básico, más básico. 10 canicas. Eh, pero vamos a cambiar ¿no? de 7, 10 canicas. 7 canicas azules. Voy a conectar aquí el computador, Disculpen, Voy a conectar que, está, que se me descarga, por favor. si no lo conecto se me descarga y me bota la reunión listo entonces tenemos siete canicas azules cierto y ahí también tenemos pues entonces eh, tres rojas listo, canicas rojas listo entonces por acá vamos a cerrar esto acá ¿eh? listo vamos a volver a ver acá tan, tan, listo te a, el evento A, entonces pues es sacar una canica azul. Y el evento B es sacar una canica roja. Ojo, esto, estos eventos aunque sucedan al azar, ¿no? no condicionando ni viendo, si yo estoy mirando, no, ya es condicionado. Yo decir, acá estos eventos es que sucedan al azar, ¿no? Sacar una canica roja azul al azar. O sea, ahí sin... Sin ver, sin nada. O sea, la probabilidad de que suceda al azar. ¿Listo? Al azar. Eso de que suceda al azar. ¿Listo? Ok. Es por acá. Si tengo acá. Ok. Tenemos acá dentro. Al azar, ¿listo? Entonces, pues evento A, evento B. Entonces, la probabilidad de que suceda el evento A aceptar la ecuación para que quede más bonito, queda más entendible. ¿Cierto? La probabilidad de que suceda el evento A. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es? Caso favorable, o sea, ¿cuántas canicas yo tengo en total? ¿Canicas qué azules? ¿Cuántas tengo? Siete, ¿cierto? Siete. Sobre los casos totales, o sea, ¿cuántas tengo en total? Diez, ¿cierto? Entonces sería siete sobre diez, 0,7. Sí. Probabilidad de que suceda. El evento A. Y el evento A es que sacar. Sacar al azar una canica azul. ¿Cierto? Sacar al azar una canica azul. Pero así mismo, pues, listo, podemos calcular el evento B, ¿cierto? Insertar. Vamos por acá. Probabilidad. B. Es canica. Perdón, roja, ahora roja. Sí, de que suceda. La canica roja. También sobre 10, que es el total, ¿cierto? Entonces acá es 0,3. Probabilidad de que suceda el evento. B. ¿De ¿Qué es el evento B? Sacar al azar. Una canica roja, ¿cierto? Sacar al azar una canica roja. Este, este, pero permítanme porque creo que ha corrido. Ok. Sacar al azar una canica roja. Miren que si yo sumo ambos eventos, ¿cierto? En este caso, si yo sumo. Si yo sumo ambos eventos. Como es no condicionada, ¿cierto? Si yo sumo ambos eventos, o sea, la probabilidad de ambos eventos, ¿cierto? puede obtener un valor de 1, ¿cierto? O sea que este valor de 1 equivale al 100%. Como es al azar y es no condicionada, ¿cierto? No condicionada. O sea, probabilidad de que yo con una canica azul, saco una. Azul, Ay, ok, la devuelvo a la bolsa, vuelven a quedar 10. ¿Cierto? Vuelvo y saco, ¿cierto? Saco una roja, la devuelvo a la bolsa, vuelvo a sacar, vuelven a quedar 10. Y vuelvo y saco, listo. Entonces ahí yo estoy condicionando esa, esa, esa posibilidad. Ahí, perdón, no estoy condicionando. cierto Permítame acá. Que me están preguntando algo de... Listo. Ahí es un ejercicio sencillo, sencillito, sencillito, ¿no? Ahora va, vamos de pronto, pues digamos a complicarlo un poco más. Si sí, Vamos a complicarlo un poco más. Vamos de pronto acá. A poner por acá. Eh, tengo, pero ya no digamos 10. Ahora aumentémosle, cambiémosle, ¿cierto? El ejercicio, digamos tenemos 14 canicas, ¿cierto? Y vamos a sacar a esto. cualquiera acá entonces digamos, tengo 14 canicas cierto pero vamos a vivir acá entonces tengo ya no siete vamos a poner seis azules eh, tenemos supongamos cinco rojas y seis y cinco y entonces supongamos que tengo tres canicas qué verdes sí entonces probabilidad al azar sí al azar o sea sin condicionar entonces tengo b e, tengo c por acá vamos a, a llamar un evento c Sí, el evento lo pueden llamar determinar como C evento C evento A evento B evento U. Pues algunos autores dicen que esto eh, puede ser con deben ser con letra mayúsculas, pero ustedes pues en realidad lo pueden determinar. Sí, o sea, intereses el concepto, que tengan el concepto claro y que sepan desenvolverse con, con esto, cierto? Sepan desenvolverse, ahí. entonces eh, sacar azul, sacar roja y sacar verde. A poner por acá, entonces sacar una canica. Verde, ahí estoy poniendo mayúscula para que resalte, ¿va? Vamos a resaltar esto acá. Entonces, vamos a determinar por acá. Entonces, eh, no, perdón, acá. Vamos a insertar acá la ecuación. Bueno, ok, vamos a insertar la ecuación. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que. Dios. La probabilidad de que suceda el evento A. Vamos a mover acá. Insertar ecuación. La probabilidad del evento A. Yo digo la probabilidad del evento A es quién. ¿Cuántas canicas el evento A es qué? Sacar una canica azul al azar, o sea, al azar sin mirar, nada, al azar, una canica azul entonces, ¿qué posibilidad tengo? qué proba? ¿cuántas posibilidades tengo de sacar un azul? ¿cuántas azules hay? 6, y el total de posibilidades, ¿cuánto es? 14, entonces por pues, ahí le a hacer la respectiva división 6 entre 14 yo tengo 0.43 vamos, vamos a aproximar 0.43 0.43 sí, listo Vamos a seguir ahí antes. Probabilidad de que suceda el evento. A. Ah, sacar una canica azul. Se está bloqueando este baile, mano. Me gusta eso. Sacar una canica azul. Listo. Ok, listo. Vamos a... Ahora, vamos a calcular el evento B, ¿cierto? El evento B, entonces, ecuación. Oh, ya, el evento B. Entonces, el evento B, ¿en qué, qué consiste? Sacar una canica roja. Pero, ¿ahora cuántas rojas tengo? 5. El total es 14. Listo. Pues, hago la respectiva división. 5, 10, 14. 0,36. 0,36. 0,36 probabilidad de que suceda el evento B. Sacar una canica roja. ¿Cierto? Ahora sacar una canica verde, cierto. ¿Cuántas verdes hay? Hay tres dividido en catorce, cierto. Tres dividido en catorce es cero veintiuno. Acá por decimales puede que perdamos algo. Decimales. De La probabilidad de que suceda el evento C es que sacar una canica pero al azar, ¿cierto? Cada uno de ellos es al azar, al azar. Y miren que acá tenemos, ¿cierto? Esa, esas posibilidades, o sea, la probabilidad básica, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces tenemos las respectivas probabilidades. Son los ejercicios básicos. Eh, muchachos, permítanme aquí cinco minuticos, por favor. Eh, voy a... Tengo que hacer aquí un asunto que me están pidiendo urgente. Ya les, les, les permito, ya, ya continuamos. Cinco minuticos, cinco minuticos. Sí. Ya, perdón, acá ya continuamos con la propiedad. Listo. Ok, listo, continuamos acá, voy a las cuatro. Listo, entonces esto es cuanto a probabilidad básica y no condicional, ¿cierto? ¿Hay algo? que en probabilidad se llaman las tablas de doble entrada, ¿cierto? Voy a explicar en qué consisten las tablas de doble entrada. Entonces, supongamos que en era una encuesta, ¿cierto? Se realizó y se preguntaron los deportes favoritos. Y entonces entre las opciones estaba baloncesto. Bueno, Futsal, ¿sí? O fútbol sala. Eh, pongamos. Eh, natación. Por acá, boxeo. ¿Sí? Esto la de una entrada. Por acá, entonces, eh, el catálogo entre hombre y mujer. Y por acá, entonces, otro, otro deporte. Otro deporte. Otro deporte. Más. Por simplificar. ¿Listo? Entonces tenemos hombre, mujer, entonces por acá vamos a tener un total, ¿cierto? Por acá también debería existir un total. ¿Qué es lo, lo, que, lo que pasa con estas tablas de doble entrada? Pues una manera de interpretar, de interpretar también la probabilidad, cierta información que nos dan. Esto acá también. Entonces, vamos acá, entonces, listo, total. Entonces, supongamos 15 hombres, les gusta el baloncesto. Eh, eh, a 10 mujeres les gusta el baloncesto. Eh, a fútbol sala, esto vamos a ver por acá. Supongamos que 20 mujeres prefieren baloncesto, eh, fútbol sala sobre 10 hombres. Ahí se invirtió. Natación, supongamos, hay 12 hombres y mujeres hay 12, también hay igualdad. Eh, en boxeo, supongamos, entonces más practicado acá, supongamos por hombre, 23 a 14. Eh, acá otro deporte, entonces acá hombres 10 respondieron y mujeres dijeron que 25 mujeres. vamos a ver. Por poner datos, por poner datos acá el total de hombres, entonces hago pues la respectiva suma, ¿cierto? ¿De quién? O sea, para saber la totalidad de hombres, ¿cierto? Acá la respectiva suma, ¿cierto? Suma y para saber que la totalidad de mujeres, ¿cierto? O sea, en la encuesta pues participaron 81 y mujeres, 70 y 70 hombres, ¿sí? O sea, una encuesta inventada, yo acá me estoy inventando esos datos, estos datos no son verídicos, inventados, inventados para los que están viendo el video, los que están presentes, los que eh, están viendo el video ahora después de que quedó grabado, ¿cierto? Están poniendo al día con la clase 4 y acá pues lo mismo, la suma de, de, de total acá de los que practican baloncesto, eh, la suma de los que practican futsal, la suma de los... Si yo hago esta suma aquí de lado, miren, o sea, si sumo estos dos entre hombres y mujeres, ¿cuánto me da? 151. Si sumo el total... ¿Cierto? De baloncesto, de fútbol, de... me da también 151. Eso es lo, lo que, que con coincidir. O sea, estos valores de acá, hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Vamos a resaltar esto de acá. ¿Cierto? Vamos a insertar por acá hay una figurita, ta -ta 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 ta -ta -ta unos símbolos. Vamos a insertar por aquí unos simbolitos. un símbolo, un símbolo, un símbolo. Unos simbolitos, unas flechitas, ¿cierto? Entre caracteres especiales. Los símbolos por acá y unas flechas que quiero mostrarles. No, vamos por acá. Ilustración, ilustración, ilustración. De formas. Ok, listo, eso es lo que quiero. Miren que de acá hacia acá. ¿Cierto? Pero esto no me convence. Ese color. Ah, vamos a. Formato de forma. Vamos a. Ver el color. El color, listo. cierto vado vale, por acá que quede corto en forma Grusor. de aquí hacia acá y sí, sí, sí. de aquí hacia acá sí, sí, sí. Miren que debe, debe coincidir, o sea, debe ser el mismo valor, ¿sí? O sea, por eso se llaman tablas de doble entrada, ¿sí? O sea, miren que acá yo estoy manipulando dos variables, ¿cierto? No sé cómo la otra que simplemente era edad, o simplemente cuántas personas practicaban fútbol, baloncesto, ¿sí? Si sí, no, que acá yo estoy trabajando. Deporte favorito y clasificándolo por género, ¿cierto? Por ejemplo, o puedo clasificar materia favorita e institución educativa. Sí, también puede ser, también puede ser una institución educativa. O, o cantidad de profesores y cantidad de alumnos que tiene. Pero mire que es una tabla de doble entrada. Y, y yo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo acá puedo trabajar también con probabilidad con diferente, de diferentes maneras. ¿Sí? Yo acá puedo decir entonces la probabilidad. Entonces, vamos a, a ver acá un ejemplo. Entonces, digo eh, probabilidad. Entonces vamos a ver acá. La probabilidad de. Entonces, eh, vamos a llamar acá evento A. Entonces, vamos a llamar un evento A. Entonces. Eh, que una evento A, que una persona eh, practique natación. Listo. El evento A es que una persona practique natación que practiquen natación. Ok, entonces yo vengo acá y digo, listo, entonces la probabilidad de que ese evento va a suceda es que una persona, ¿cuántas personas hay en total? 151. ¿Y cuántas de esas 151 practican natación? De esas 151, ¿cuántas practican natación? 24 personas. Ah, ok, o sea que 24 sobre 151, o sea que si yo divido 24 entre 151. Obtengo 0,16. Esa es la probabilidad de que alguien practique de, esta, de este ejercicio, ¿no? En esta tabla. ¿no? Es que no, es que la probabilidad dice en estudio, es que es diferente. No, no, no. Estábamos hablando de esta tabla, de esta tabla, listo, de esta tabla. Ok, probabilidad que practiquemos. Pero entonces, miren que acá puede entrar algo. Me pueden decir a mí. O sea, y acá es donde digo, depende de, y también depende de la pregunta, ¿cierto? Que a veces fallamos en eso. Entonces, ven. Siendo hombre, practique boxeo. Supongamos un ejemplo. Un ejemplo, un ejemplo cualquiera. Ok, siendo, mire que me están, o sea, ya, ya hay algo de condicionalidad que, o sea, no es, probabil, no es probabilidad condicionada. No me sucedió un evento o sea otro. Pero sí empieza ahí porque me están condicionando. O sea, siendo hombre, ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, me están diciendo, o sea, siendo hombre, ¿cuál? O sea, ya me están poniendo en condición, no, no escoge entre todos, sino escoge entre los hombres. Ah, ok, ok, ok. Entonces, acá me están diciendo, siendo hombre, practique boxeo. Entre, ok, ok, ok. Siendo hombre, ¿cierto? practique boxeo. O sea, me están diciendo que tome el total, pero de los hombres, ¿cierto? El nombre. O al azar, entre. Los hombres, ¿cierto? O sea, ahí estoy diciendo que estoy haciendo solo al azar, al azar entre los hombres, que son ¿cuántos? 70, ¿cierto? Practique boxeo, ¿cierto? Son 23. Mire que ahí estoy diciendo al azar entre los hombres. O sea, porque están haciendo el azar entre ellos, ¿cierto? Practique boxeo. Mire que hay a ¿por qué? Porque solo estoy teniendo en cuenta los hombres, 0.32. Pero cambiaría la situación... Si yo, o sea, acá, acá es de, de, de análisis, de análisis, de análisis. Cambiaría la situación si yo llego a decir ejemplo, eventos en. Esto. Del total de encuestados, sea mujer y. Vamos a poner acá. Practique. Eh, ejemplo, vamos a poner natación, ya dijimos, eh, futsal. Practique futsal. Y sea mujer. O sea, del total de encuestados. O sea que estoy diciendo del total de encuestados. Practique futsal y sea mujer. Ok. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Entonces calculemos la probabilidad de, de que suceda esto. Estoy diciendo usted, ok, listo. Vamos a venir acá. Entonces, del total de practique futsal y o sea, ¿cuántos hay que practiquen futsal y sea mujer? Entonces vamos a resaltarlo acá. Ok, listo. Ok, ok, ok. Pero mire que ya me están cambiando, ¿cierto? O sea, me están, no es del total de mujeres ni del total de futsal, sino que practique futsal y sea mujer. Entonces, del total, y el total son 151, pero que practiquen futsal y sea mujer son 20. ¿20 entre? 151, ¿sí? y uno sí porque el anterior vigencia tres 370? y al azar entre los hombres si estoy tomando solo en cuenta eso cierto pues 20 y 151. entonces acá entonces sería 20 y uno cero 0.13. tres sí cero punto trece entonces miren la, la, la diferencia cierto de lo que me plantean ahora todas estas tablas de doble entrada también es, pueden estar relacionadas con diagramas de venn sí también pueden estar relacionadas con los diagramas de Bent, cierto o se pueden representar también será que pueden representar con diagramas de Venn será que no pueden representar qué son los diagramas de Venn los diagramas de Venn son la teoría de conjuntos ¿Sí? pero como un tabla de lo de la entrada cierto por algo trabajan así pero en la probabilidad mire que la probabilidad condicionada también se hablaba Voy a traerle la formulita por acá. Voy a mostrárselas. Que ahora me vayas. Probabilidad condicionada. Voy a traerle la fórmula. Imágenes. Ok. Listo. Eh, ¿Qué es lo que me dice? Mira, probabilidad condicionada. Pero por acá. B suceda, va a B, unión, unión, intersección, unión. Bueno, vamos a llevar esto acá, copiar imagen. Por acá hay algo que me dice esto, de toda probabilidad condición ah, y acá ven ustedes, bueno, ¿qué? Eh, el evento A habiendo sucedido el evento B, entonces mire que acá sale algo que es intersección y unión, ¿cierto? Intersección y. Bueno, esto, esto, esto de acá, esto de acá se lee como intersección, esa, esa como una N, que es una copita al revés, ¿cierto? Eso tiene que ver es con la teoría de conjuntos y los diagramas de Venn, cierto. Les voy a mostrar entonces hay unas cosas interesantes acá, cierto, que se llaman que son operaciones, cierto, entre conjuntos, sí. Entonces eh, eh, hay muchísimas, hay muchísimas, pero las básicas pues serían entonces qué, las básicas serían unión, ya las defino qué son, intersección y la diferencia. Y después está diferencia simétrica y un montón de combinaciones. Unión, entonces todos los elementos de ambos conjuntos. Intersección, los elementos comunes. Ya, ya, ya le explicaré qué es. Y la diferencia, los que están en un conjunto, pero no están en el otro. Entonces por acá vamos a ver acá, combino, tran, 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 tran. y por acá también vamos a combinar esto. Vamos a combinar esto. Vamos a combinar esto. Sí, vamos a, a relacionarles acá. Entonces, acá. Eh, está. Ah. Y voy a acá para resaltarles porque esto pues, lo subo. Tan pronto termina acá, lo subo de una vez junto con el taller número 4. ¿Cierto? permítanme acá. Listo. Entonces, ¿Pues qué es todo esto? Se lo voy a explicar gráficamente. Primero, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es eh, la agrupación de, de elementos que tienen alguna característica en común bien definida, ¿cierto? uno o varias características en común bien definidas. Entonces, por allá hay determinados conjuntos que pertenecen a un elemento o contenencia de un conjunto en otro, ¿cierto? Entonces, voy a, voy a traerles acá con imágenes las operaciones entre conjuntos para que quede de manera más práctica, más fácil. Igual esto, esto va a quedar pues, pues de tarea de investigación, ¿sí? Entre conjuntos. Por acá la, 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 la tomé de, de internet. Eh, para que quede más fácil, no me voy a poner a inventar. se sí, pueden hacer con dos, tres, cuatro, cinco conjuntos, no hay ningún problema con eso. Por acá eh, no, perdón. Para traer una imagen más clara, ya perdón, estoy buscando para proyectar una imagen más clara, para que quede como bien definido. Antes de, de enviarlo, porque esto esto igual le va a quedar de investigación, no hay ningún problema. Ok, listo. Copiar imagen. Esta sí está más amplia. Entonces, okay, pues tenemos por acá, sí, esto es Por acá. Okay. Ahí está, la saqué de internet, o sea, no es inventada, no la tengo yo. Entonces tenemos el conjunto 1 y el conjunto 2. El conjunto 1 eh, agrupa pues ciertos elementos, el conjunto 2 agrupa otros elementos. Es como si ustedes hicieran una encuesta y, y preguntan la preferencia. Entonces, pongamos el conjunto 1, los que prefieren eh, una encuesta, postre. Y, y oh, perdón, eh, un acompañamiento, una comida. El conjunto 1 prefieren que sea dulce, el conjunto 2 prefieren que sea de sal, y en medio pues les da igual, sal o dulce, ¿cierto? Pues hay uno que se llama la unión, ¿cierto? Que son todos los elementos. Entonces yo cuando estoy trabajando con probabilidad, esta unión, ¿cierto? Es la, la suma de todos estos elementos. No me importa de cuál haga parte, simplemente los estoy uniendo. La intersección que es la que me interesa a mí acá con la probabilidad condicionada, este símbolo que tengo yo acá, este simbolito es lo que tienen en común, ¿cierto? En común, y mire que eso se puede definir matemáticamente. La diferencia de los que están solo en un conjunto, pero no hacen parte del otro. Y después está la diferencia simétrica, que es los que hacen a parte de ambos conjuntos, pero no están en la intersección. Entonces se puede definir que la diferencia simétrica es como la unión menos la intersección, ¿cierto? Eh, y ahí podemos desglosarlo nosotros. Esta teoría de conjuntos, mire que acá lo, lo interesante de, de la probabilidad, ya cuando entramos a probabilidad condicional y la teoría de conjuntos, es que esto no es simplemente ya por hablar teoría, esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la programación y el desarrollo de software, ¿cierto? en toma de decisiones, ¿cierto? Ya se toman en cuenta. Esta, esta, esta teoría de conjuntos, ¿cierto? O se va a la sal, ya se toman en cuenta la parte que son los conjuntos vacíos, conjunto unitario, conjunto finito, conjunto infinito, infinito y demás, ¿cierto? Ahí hay que tener presente cada una de estas y toda esta teoría de conjuntos, ¿sí? Ahí es para que lo tengan presente. Voy a, a, a compartirles de una vez por el, el el WhatsApp este Excel ya ahora le subiré el, el taller y el las diapositivas sí eh, los escucho eh, dudas al momento eh, cómo se han sentido con los módulos De momento dudas en los talleres de los aquí presentes quién no ha podido subir en realidad porfa escríbanme indíquenme qué talleres le faltan porque hay muchos que no se han comunicado, no han indicado nada, y así pues pues por más que uno quiera, pues complicado. Sí, los escucho, aprovechemos estos minutos que quedan, por favor. Profe, yo envío el tercer taller hoy en la tarde. Ah, listo, con el, con el tercero no hay problema, porque igual está abierto hasta, hasta el día de mañana, ¿sí? Entonces, pues ahí no hay ningún problema. Eh, yo de pronto sí, pues me refería lo, a los anteriores. ¿Va eh, a dejar no... tareas de hoy? ¿Cómo? ¿Va a dejar tareas de hoy también? Sí, sí, dejaré, de, dejaré otro taller, pues la, la plataforma está habilitada para subir cuatro talleres, ¿sí? No voy a revisar a ver qué indicaciones me dan, a ver si existe un taller extra o un examen, no sé, pero pues como inicialmente estaba, pues yo me había programado para cuatro clases, ¿sí? Eh, me indicaron que iban cinco, eh, entonces revisaré en la plataforma, ¿sí? Eh, voy a ponerme al día de esta semana ya para que tengan sus notas definitivas. Eh, y ya sepan, sí, cómo van en el curso, ya me indicarán si de clase 5 se deja taller o no se deja taller, porque en plataforma está configurado, era con cuatro notas sí estaba configurada con cuatro notas. No sé si amplíen, pero hoy voy a dejarlo. Hoy lo voy a relacionar con, con, con teoría de probabilidad y teoría de conjuntos. Talleres sencillos como los que he dejado. Sí, o sea, nada complicado. Este creo que sí lo dejaré en, en, en Word para que suban el PDF. Entonces no hay ningún problema. Si sí, el 3, no hay ningún problema. Igual si tienen dudas, se si les presenta algo inconveniente, pues me indican. Voy a subir de una vez este, este Excel con la información. Listo, profe, gracias. Profe, ¿y ahí el link de la asistencia? Ay, la verdad, ya, pues no me lo han pasado, ¿sí? No, no, pues eso lo, lo envían siempre al, al, al grupo. Pero déjame ya. pero permíteme. Per 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 un momento, no me desconecten todavía. Voy a enviar de una vez este Excel y esto para que lo tengan al y la presentación. Pues yo la cargo igual a la plataforma, pero la enviaré aquí por, por el WhatsApp. Eh, muchas veces pues está ahí a la mano. Y demás. En eh, clase 4. Listo, me queda pendiente de enviarles el, el respectivo taller. Eh, el link de asistencia no lo vi, no lo vi. No sé si lo compartan ahora eh, más tardecito, pero no lo vi. Ahí les envié ya al al, al WhatsApp. Eh, toque vimos hoy en Excel, en, en PowerPoint. Eh, está pendiente el taller. Eh, profe, ¿yo cómo hago para subir? Sí, sí, Dioselina, usted es, es estudiante nueva. Taller ya los hizo. Entonces, permítame y le habilito. Es más, permítame un momento. espéreme ahí en línea. Voy a habilitarle una vez a. al a estudiante, Dioselina Rincón. Taller unido, sí. le voy a habilitar. Va a enviar los videos también, profe. Sí, los videos quedan grabados, como siempre, los cargarán ahí mañana, el, el día lunes. Entonces, no hay ningún. O sea, eso queda ahí. Por eso no hay. Igual, si tienen dudas, pues pueden preguntar. Eh, Tan pronto puedo, pues les respondo. A veces no respondo inmediatamente, estoy ocupado o en otras labores. Eh, pero sí, permítame, por lo menos voy a habilitar lunes a Dioselina. Sí, el taller 1 y 2. El taller 1, voy a ver si está acá en este módulo tengo tres, tres cursos, ustedes están divididos en cursos entonces Joselina Rincón Villamizar, listo, así voy a agregarle excepción, porque Dioselina pues sí, estudiante nueva estudiante Joselina Rincón Villamizar listo, voy a dejarla habilitada, dice que ya los tiene, entonces voy a habilitarla hasta el día de Como febrero Voy a dejarle dioselina hasta el día 12, hasta el día lunes, ¿sí? Para que cargue. Eh, ya le habilité, pues, tarea 1. Voy con la tarea 2. Para que le quede ahí. Pues si sí, puede, puede cargar sin ningún problema, listo. Igual dice que ya los tiene resueltos, pero pues. Voy a dejarlo hasta el día lunes. Adióselina. No sé si acá esté la, la, la estudiante, fue una estudiante que me indicó que no le había dejado cargar en Excel. Eh, porfa para que los cargue me escribe me diga para habilitarle porque me había enviado la evidencia al, al WhatsApp que los hizo pero sí porfa que los cargue permítame reviso una vez a ver si encuentro la persona no recuerdo quién fue eh, permítame no pues yo el taller dos lo envié en un Word también porque a mí no me dejó de cargarlo tampoco en Excel listo pero si quiere Julie eh, pero usted lo tiene en Excel cierto sí pues permítame, permítame, reviso. Sí, usted me ha demostrado que lo he hecho. Entonces permítame, reviso a ver y le habilito y prueba nuevamente de tan pronto pueda, ¿sí? En el computador, sí. a ver si le permite el Julie. No, usted no está acá. Pero le reviso. ¿El tercero también lo envió con Excel? Sí, porfa, porfa, porque el tercero también era ahí eh, hacer las respectivas, no eh, eh, unas, unas cuentitas ahí sencillas, listo, pero entonces, porfa. Sí, ahí está habilitado para subir el Excel. Eh, voy a revisarle el 2 y le habilito porque sí, usted me había dicho que estaba, pero no le está permitió. ¿El taller cuarto va a ser muy difícil o.? o no, 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 la, la verdad, pues no, pienso dejarlo también esto, algo sencillo, sí. O sea, no, yo la verdad, los talleres no le he dejado cosas, o sea, considero que no he dejado cosas complicadas. Yo le, ahí volví, le, le habilité el 2, el, el sí. para que porfa me suba el, el, el Excel. Usted me había cargado, creo. Ah, que. listo. Profesor. Sí, porque ahí yo veo varios, o sea, yo pensé que en realidad no dejaba, pero veo varios. Gracias que han subido en Excel. Entonces ahí pues aprovechen para yo empezar a, a, a definir ahí las notas, ¿sí? Ya he revisado algunas, pero para definir las notas ahí mismo, estoy validando aquí la persona que me ha dicho que no le dejaba subir. Eh, el 26 fue pues la semana pasada. Bueno, igual si, si conocen, por favor, sí si que, que me escriban, porfa. Y los que pues no se han presentado, no han, no han indicado excusa o, o demás. Ah, ok, ok, acá es bueno, pero el nombre. Eh. Carolina Arias fue la que me dijo que no había podido. Bueno, vamos a escribirle. Después me envía. Listo. Eh, sí, de resto, pues veo bastante gente, o sea, pendiente en los, en los grupos. Sí, por acá veo en, en un grupo pendientes: eh, Kellen Paola, Samir Andrés, Ana María, Jefferson Alexander, Emanuel Santiago. Porfa, si los conocen, por lo menos a eso le falta el taller 2. El taller 1, en, en otro grupo, tengo tres grupos, porque ustedes pues, están divididos por formación, también pendientes. Eh, Gisette Fernanda, eh, Chaucer Vejana Abreu, Luis Alfredo, Viviana Estefanía. Qué pena que lo mencione, sí. Pero si alguno los distingue, por favor eh, que se comuniquen, que sí para saber, para saber qué 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 ha pasado, sí. Porque no han cargado. Eh, no sé, no creo que vayan a desertar de la formación. Si se les ha complicado, pero por favor, o sea, ¿por qué ha sido esta situación? Listo. Entonces. Respecto a la clase de hoy, no sé qué tal les pareció. Eh, la temática, eh, lo que se manejó. Dudas, sugerencias. Los escucho ahí en. Nos quedan que cuatro minuticos, tres minuticos. Todo bien, todo bien explicado, todo claro. Yo creo que, bueno, no hay ningún inconveniente. Yo creo que por el día de hoy, entonces, eh, estamos así. Estamos pendientes de la próxima y última clase. Eh, quedo pendiente a cargarles el taller 4. Voy a tratar de cargarlo ahora mismo. Y si no, pues, más tardar el día de mañana. Les subiré el taller y lo mismo para el paso de cargar listo. Entonces, que pasen buen resto de día. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Dios lo bendiga. Vale, amén. Hasta luego.